Hola, ¿qué tal? ¿Os ha asustado alguno así de golpe? No llego tarde, llego puntual, como siempre. Hola, ¿qué tal estáis? Virdis? qué tal? Nueva tarde. ¿No sabéis el vicio que tengo con Not So Ayer me faltó esto, esto, para conectar en directo y seguir con la historia, porque me he viciado. Bienvenidos a todos, un nuevo directazo más que tenemos aquí en las festividades de Navidad. Aunque en verdad ya queda poco de la fiesta de Navidad, ¿verdad? Bueno, voy a saludaros a ver si puedo a casi todos, así que. Hola Noah, hola Nil, María José, hola Army, hola Ariani, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Hola Samuel! Samuel está haciendo también Nocho so Berry, que le he visto en Discord, eh. Ahí me he hipado yo. ¿Quién más? ¡Hola Lizet, <laughs> Perdón si me traba trabo algunas veces. Hola Hugo. ¿Quién más? ¿Quién más? quién más? ¿Hay dos Noas? ¡No, una es Nora y otra es Noah! ¡Pues bienvenidas a las dos! <laughs> ¿Qué tal? ¿Quién más? Scarlett, Manuel, Marta, Giancarlo. ¡Wow! Ese nombre es como italiano, ¿verdad? Muy, muy bonito. ¿Qué tal? ¿Quién más? Iria. También tenemos aquí a Lindurita, Ariam, Nini, Jopé. Estáis saliendo muchísimos nuevos, ¿eh? Bienvenidos a todos, de verdad. A Silvia también, a Marta. Bueno, creo que os he estado diciendo a todos, ¿eh? a casi todos. Se me ha olvidado abrir una cosa. Eh, un momento. Ahora que, que me preparo aquí Uy, 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 me suenan ahora todas las notificaciones aquí Bueno, chicos, voy a ir abriendo el juego de los Sims Quiero que me vayáis contando ¿Habéis estado haciendo y ¿Habéis preparado alguna historia? ¿La habéis empezado el reto? ¿O qué reto estáis haciendo vosotros? <laughs> eh, mi equipo de básquet hay una Nora y nos confunden ¿Ves? Es que son dos nombres que son preciosos ¿Sabéis por qué? Porque es de la película del diario de Noah Y la película, como es bonita, pues ya está El nombre es bonito <laughs> Bien, recuerda lo que te dije de los hijos. Sí, que es cierto, ¿eh? Hola, Merche, ¿qué tal? También está por aquí. <laughs> sí, que es cierto. Mira, yo creo que Merche también va a coincidir con esto que me has dicho Samuel de... acerca de los hijos. Porque eh, tienes razón. A ver, yo había pensado, vamos a dejar el tener hijos más adelante, igual que está pasando con Tali. Bueno, Tali va a tener algún problema, ¿vale? Pero Tali también está dejando el tema de tener los hijos. Y lo vamos a dejar aquí porque lo que nos importa es poder conseguir los objetivos, que son unos cuantos, y en el momento que nacen estos bebés que son actualizados, ahora que necesitan que estemos ahí, brrr, se vuelven locos, pues eh, no vamos a poder hacer nada, ¿vale? Así que la idea de Samuel es que subamos las habilidades y después ya nos metamos en lo que sería en el trabajo nuevo. ¿Vale? Ahí en el trabajo nuevo. Que subamos todas las habilidades, subamos el trabajo y después ya vayamos a por los ¡Porque aparte me he dado cuenta de un error! ¡Un error! O sea, tenemos que tener un hijo con un astronauta, no con un científico. Y nosotros aquí pensando en liarnos con Bob Pancakes. ¡Ni hablar! <laughs> ¿Vale? Nos tenemos que olvidar de eso. Tenemos que buscar un hijo con un astronauta, que eso es lo más complicado del mundo. Pero bueno, ya lo buscaremos. ¿Qué más? El otro día dijiste que te ibas a ligar a Bob, que es tu mismo trabajo. ¡Claro! ¡Exacto, Iria! ¡Exacto! Justamente era esto. Menos mal que lo habéis dicho. ¿eh? Menos mal que estáis aquí para decirme las normas, porque hay veces que se me va la cachiporra. <laughs> Quieres es una familia y me he montado un restaurante. Me encantan los restaurantes. ¡Muy bueno, Nil! <laughs> ¡Hola, nuestra reina suprema Virdi. ¡Wow! ¡Súper grande este nombre! ¡Me encanta, Adrián! <laughs> ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? ¿El frío? ¿La gripe? Estoy con calor, o sea, estoy hasta remangada. Me ha faltado esto para ponerme manga corta. Tengo mucha calor ahora mismo. <laughs> estás con el reto de los tratamundos, aunque no sé si lo estás haciendo bien. Y ves, lo que importa es que te lo pases bien, da igual eso. Aquí yo voy a cumplir las normas porque yo estoy obligada. Pero tú puedes hacer lo que quieras. <laughs> no es un reto, pero a mí me cuesta el de no famosa. Sí, el de los famosos cuesta un poquito, ¿eh? Cuesta un poco. Bueno, voy abriendo Noche Berry. Vamos haciendo. El reto suele tener un niño, no dos. Cierto, eso me va a matar. Estás haciendo tu vida con. Ah, tu día a día. Eso es buenísimo, eso es mejor que un diario. A ver, vamos a ir conectando aquí. Eso es muchísimo mejor que un diario, porque lo estás haciendo con tu mismo sim. La verdad. No el Noche Berry, por la generación rosa. A nosotros nos queda mucho. Y esta mujer está cantando en la ducha, se ha metido en la ducha con gafas de sol. ¿Os lo podéis creer? Hemos empezado muy a saco, eh, también, pero. Es que hay muchas cosas que hacer en el 8VR. Ya sabéis que es un reto un poco largo. Bueno, no va a ser tan largo como las décadas de MPRI, porque pobrecillo el tiempo que lleva, ¿eh? Pero sí que va a ser largo, así que tenemos que darle bastante caña, ¿eh? ¿Te has lavado hasta los dientes? Le he mejorado un poco la casa y le he puesto un futbolín, porque yo sabía que aquí faltaba algún espacio, y le he puesto esto. Y también en esta zona, pues eh, la bicicleta así para que suba ejercicio, porque tenemos que ir a la gruta olvidada. ¿Vale? En verdad no está subiendo ninguna habilidad, pero como nos tenemos que ir a trabajar en 10 minutos, pues le he dejado que se defogue un poco lo que sería aquí con el futbolín. Que hoy sí que vamos a llegar a ascender, ¿eh? ¿A ti te han salido gemelos, Hugo? Santa María Purísima. Vamos a acompañar aquí a Fiona, porque se llama Fiona, por el rec. <laughs> ahí te gustan más las normas habituales de este reto? No estas, sí que puede ser eso, ¿eh? a ver, son muchísimo más fáciles. Lo que pasa que no voy a ir vestida de payaso otra vez, ¿no? Ni hablar. Lo que pasa es que hemos tenido que variar porque ese reto ya lo hicimos nosotros. A ver, cosas. Tengo que pedirle un metal a un compañero. Las voy leyendo porque yo salgo justamente encima de las normas que tengo que ir haciendo. Así que voy a intentar ir leyéndolas. Entonces, eh, me salía por aquí pedir el cristal, supongo. En amistosa puede ser. Si no, se lo pido a esta también. Presentación respetuosa. Es que Bob es un poco sinvergüenzo, Fingir despedir <laughs> Le he hecho un poder de alienígena <laughs> Me encanta Ha descubierto que Fiona Anessa es alienígena Ni siquiera intenta ocultarlo ¿Para qué? ¿Para qué? <laughs> no entiendo lo de las evoluciones de los colores Es simplemente que en cada generación Pues vamos a tener un color distinto de Sim Y le va a gustar ese color Lo va a tener como color favorito Y ya está Eh... ¿Dónde tenemos la opción de pedirle el metal? Es que no lo sé, la verdad. No, ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos aquí que no sabemos dónde están las cosas. En romántica no puede, se tiene que ser en, en amistosa. Empatizar, pedir mirar las nubes. Uy, madre mía, ¿y aquí dónde está? Aquí, pedir un metal. Eso, metal, no cristal. Hola señora, ¿me das un, un metalcito que podamos utilizar? Me ha dado platinio. Vale, genial, muchas gracias. Conocer mejor a un compañero de trabajo. Ordenarle que limpie. <laughs> eh, pues nada, preguntar si es Sirena. Esto es conocer mejor a un compañero. No lo sé, lo importante es que vayamos aquí a practicar análisis, ¿vale? Y así, pues, esto nos subirá muchísimo más que hablar con la gente. ¿Qué más? Mm, yo, Juan de Strangerville, que no que lo compré en rebajas. Ariam, es genial esa historia. Bueno, si no la conoces, está muy bien, ¿eh? Pero si ya tienes los spoilers, bueno, ya vas a ir sabiendo más o menos qué tienes que hacer. Mi Sim ya está en el nivel 3 del trabajo. ¡El mío está en el 1! ¡Vamos, Fiona! <laughs> Mañana voy a hacer el Nocho so Berry. Muy bien, Lindurita, muy bien. Seguro que te va a gustar muchísimo. Tienes dos versiones, ¿eh? La normal y tienes la de Nesa, que es la que estamos haciendo aquí. En intereses estaba. Exacto, Samuel. Ya le hemos encontrado. <laughs> Eh, ¿Con qué packs de los sims pueden ser los aliens? Con el de a trabajar. Exacto, eso mismo, Hugo. Me perdí algo. Acabamos de empezar ahora mismo, ¿eh? Estamos aquí cumpliendo las cosas. A ver, eh, practicar el análisis. Está todavía que no me la ha marcado. Ahora sí. Y ahora me pone preparar suero de comida. ¿Por qué? ¡Ostras! ¿Por qué no puedo hacer esto? Este suero satisface el hambre, ¿pero por qué? Cualquier planta. No tengo plantas. ¿Tenemos plantas por aquí alrededor? ¿En serio? Pues experimentar. Vamos a experimentar y ya está. Si podemos ir haciendo otras cosas, las vamos a ir esquivando. ¿eh? Porque lo que tenemos que conseguir es el ascenso. Y si conseguimos todos los objetivos en el trabajo, conseguimos el ascenso. Eh, a la anterior episodio, ¿hay nuevas normas en este reto? No, son las mismas. Estamos todavía con la generación menta. ¿Se puede tener a los Sims en la tablet? Sí, Avilén, tengo un vídeo que hice sobre eso, pero necesitas un ordenador igualmente, ¿vale? Así que es un poco trampita. Eso. <laughs> ¿Sabes alguna versión del reto con el juego base? Pues la verdad es que la desconozco. Sí que con el juego base puedes hacer de el reto de pobre a rica. Ese siempre funciona y es uno de los mejores que hay. ¡Hola! ¿Qué tal? Presentación graciosa. ¿Qué tal, compañero de trabajo? ¿Qué haces por aquí? Bueno, ya que estamos, pues vamos a conocernos, ya que te me has vendido aquí <laughs> en medio de mis experimentos. Eh, elogiar ética laboral. <laughs> me encanta. Eh, ¿Dónde podemos darle a conocernos trivialidades? Creo que era conocer mejor. Venga, conoce mejor a este compañero de trabajo. ¿Qué? ¿Qué te gusta el dinero? Pues entonces tú y yo no vamos a ser amigos, porque tú me vas a querer robar. Vale, ya le hemos conocido. ¡Ya está! ¡Venga, hasta luego! <laughs> Vale, tenemos que hacer intercambio de ideas y charlar con el creador de invento durante 10 minutos. Deja ya lo experimento, muchacha. Hombre, habilidad de carisma. Hemos robado piezas de la máquina, estamos aquí robando en el trabajo, me encanta. ¿Qué más? ¿Qué reto de los Sims aconsejas? Abandonada. Claramente, el mejor reto de los Sims. No, ese es el reto que yo creé, me gustó muchísimo, pero como favoritos, eh, pobre a rica. Es uno de los mejores, la verdad. Y también me gustaría probar alguna vez el de la cúpula. Ese también, porque va mucho sobre las plantas y me gusta, la verdad. También puedes hacer el 100 baby challenge. Oh, madre mía, Samuel. Si ha iniciado en el tema de los retos, no recomiende ese, eh, que es una matada. Yo estoy en la pileta del vídeo. Ah, vale, la pileta vídeo de tu vídeo. Ay, madre mía, qué locurita. Bueno, a ver. Eh, ¿qué le pasa? Se acabó la mascarada. Sí, es que el tío aquel le, le ha detectado. Charlar, vale, vamos a charlar con el robot. Hola, robot, ¿qué tal estás? Al final, ¿cómo le vamos a llamar a este robot? ¿Le podemos llamar Wally? -E? ¿Le llamamos Wally? -E? Venga, va. <laughs> Aquí inventándonos el nombre. Tenemos que analizar el metal que nos han dado también. Analizar la colección platinio. Exacto. Hola, ¿qué tal, robot? El robot creo que no me contesta, ¿eh? Mira Bob, está paseándose por allá al fondo Me da miedo este hombre, viene a espiarme No, se ha ido para abajo Mejor, mejor Venga, vamos a analizar este metal ¿Qué tal? El de abandonada lo estoy haciendo, pero voy por la cuarta generación ¡Madre mía, cuarta generación de abandonada ya! Eso sí que es súper pro Eso es muy pro Hay uno sin ese pack Habría que mirar, ¿eh? No sé realmente cuáles son los packs que se necesitan ¡Señora! Aquí se viene a trabajar con bata, ¿eh? De laboratorio. Bueno, yo no puedo hablar porque yo vi vestida también como me da la gana. <laughs> no hablo porque estoy descargando contenido personalizado. ¡No pasa nada, Noah! ¡Se entiende! Cuando uno descarga contenido personalizado es una maldita locura. Así que lo entiendo. <laughs> Hiciste el 100 BB Challenge. Puf, ese es terrible, ¿eh? Ese es terrible. Pedirle un cristal a un compañero de trabajo. Un cristal. Pues mira, se lo vamos a pedir a él. Habíais dicho que estaba en intereses, ¿verdad? Pedir un cristal. Venga, vamos a pedir ahora. En que... ¿Dónde te vas? ¿Se ha ido para abajo? ¿Por qué razón te has ido para abajo? Pídese la Bob Pancake, que tenéis aquí una amistad muy profunda vosotros dos, ¿eh? <laughs> Nos ha dado Citrio. Vale, genial. Pues ahora vamos a venir aquí a analizarlo, ¿no? Sí, analizar el Citrinio. ¿Citrinio? ¿Citrio? ¿Cómo se llama esto? Citrini, cit... Citrino, citrino, mamá mía, los nombres de los cristales. No sé si realmente esto existe, ¿eh? porque como yo no estudié nada de laboratorio ni de ciencias, no lo puedo decir. <laughs> Oye, ¿serás capaz de hacer todas las 15 generaciones para empezar? Creo que vamos a hacer 14. Porque la de Strangerville no lo voy a hacer, o sea, ya lo hicimos una vez hace poco. Tengo que cotillear con alguien, así que pensamientos profundos puede ser. No, era intereses cotillear. Bueno, no me acuerdo cuál era el de cotillear. Oh, mamá mía. Es que es tan complicado ahora el menú. Me resulta tan complicado. Aquí cotilleos, cotillear. Creo que sí, ¿eh? que lo vamos a poder conseguir. Nos queda un cuarto de hora de trabajo. Y eh, me queda una misión que la de preparar suero de comida sintética. Pero no puedo hacerlo porque no tengo plantas. No sé si se me activará alguna misión más porque si no me quiero morir. A ver, espérate, vamos a darle otra vez a cotilleos. Eh, cotillear, a ver. Sobre compañeros de trabajo. Ah, con Fátima. ¿Y quién maldita sea es Fátima? Ah, Fátima eres tú. <laughs> a ver, Fátima, ven aquí. Cotillear sobre los compañeros de trabajo. Parece ser que Bob Pancake no entiende de cotilleos. Tiene que ser ¡Oh! Pero tía, dúchate, que te sale el humillo de debajo de los sobacos. Mamma mía. <laughs> nos vamos a sentar, nos vamos a contaminar de esta señora. Ha echado un suero nuevo de prueba. Eso es lo que le ha pasado. Está experimentando con los desodorantes y la ha estallado en toda la cara. <laughs> Lía, muchas gracias por esta súper adoración. Emoticono por todo, por todo el trabajo que haces aquí, por apoyarme día a día, que siempre estás. De verdad, muchas gracias. De verdad, te lo deseo. <laughs> que mucha gracia. Mil bendiciones para ti. <laughs> Oye, lo hemos conseguido. Me pone o sea, me pone preparar el suero, pero lo hemos conseguido. Creo que podemos practicar el análisis mientras tanto y subo lo que serían mis habilidades. Al menos subo la de lógica. Pero sí, sí. Sí, 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 sí. Que vamos a ascender, chicos, que vamos a ascender. ¡Uh! Que se me acaba ya el tiempo laboral. ¡Qué grande! Sí que es verdad, esto es su gran bondad, ¿eh? Sí que es cierto. Fin del turno. Vale, dinero que hemos ganado y hemos ascendido, ¿verdad? Hemos ascendido, creo yo. No me he fijado, ¿por qué no he mirado? Me encanta cómo te ha quedado Fiona. Sí, a mí también me gusta mucho, ¿eh? Mira que era una alien. Hemos ascendido, estamos en el nivel 2 de científica. Pues mira, ya que estamos, a ver, cosas que deberíamos de eh, mejorar. Voy a mirar. Tenemos que empezar a construir un cohete. Vale, vamos a buscar el tema del cohete porque esto hay que empezar a hacerlo sí o sí ya, ¿vale? Porque si no se nos echa el tiempo encima. Y entonces esto lo vamos a encontrar aquí en habilidades, supongo, ¿no? Dinero tengo para construir ahora mismo un cohete. Después ya veremos si tengo dinero o no. <laughs> Pero de momento creo que estaba por aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el cohete? ¿Cachiporras? ¿Dónde tenemos nosotros los cohetes? Aquí. Esto es el cohete. Vale, esto lo vamos a vender porque todo esto, pues la verdad. Necesito espacio, mucho espacio. Mira, hasta esto lo voy a vender. Necesito vender hasta las vallas. Adiós a las vallas. Necesito espacio para el cohete. Que esto es urgente, así que se me va a colar la gente en mi casa. Lo siento mucho, Fiona, pero ahora no vas a vivir sola. <laughs> Necesito tu ayuda o la de alguien, porfa es urgente. ¿Qué te pasa Hugo? El color menta, como entre qué color está, es como verde azul, es algo así parecido. Bueno, empezamos a construir el cohete, porque necesitamos dos cosas: una, viajar a Sixam, y dos, pan ¿qué me está invitando? A su casa. No, 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 déjate de líos, déjate de líos. Bueno, necesitamos para ir a Sixam y para conseguir la colección de fotografías del espacio. Necesitamos estas dos cosas. <laughs> Hola, Dios bendiga a mi virgilia. y a todos los nuevos, eso mismo. <laughs> hoy habrá vídeo igualmente, aunque estemos en directo. No, Nora, no habrá vídeo hoy. Eh, está de vacaciones, o sea, he estado de vacaciones, chicos. He estado en navidades disfrutando con la familia. <laughs> Así que va a haber vídeo el domingo Eso sí, tenemos vídeo de náufrago Y la semana que viene también habrán Dos directos Y vídeo de náufragos, ya a partir de la siguiente Y así empezaremos a tomar lo que es la normalidad Del canal, eh Mi vida y la, la vida de los retos Es normal o larga eh, Yo la tengo puesta en normal Porque me gusta jugar en modo difícil Vale, pero se puede poner en modo largo si queréis Recordad que esta sim, sí. A ver, vamos a dejar que suba al nivel 2 es vegetariana, no le demos de comer cosas que no necesita, ¿eh? Ensalada de la huerta, así nos aseguramos que eso es vegetariano. <laughs> vale, ya tenemos... Oye, tenemos medio cohete construido, ¿eh? Ni tan mal, eso está genialísimo. Vale, entonces, ¿cuándo vamos a ir a trabajar? Mañana otra vez. Eh, tenemos que hacer cuatro descubrimientos. Vale, eh, vamos a empezar a... In... Uy. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Macarrones con queso Esto era vegetariano pues Va siendo calagachiporra <laughs> Últimamente sale mucho Eso de las invitaciones ¿Qué invitaciones? Espérate, ahora Ahora me estoy perdiendo Ah, sí, eso, de que me ha invitado Bob Pancake Sí que es verdad La colección de fotos del espacio se consigue desde el observatorio grande Es verdad Es desde el observatorio Pensaba que era del cohete Es verdad ¡Jopetas! ¡Jopetas! No nos coge, no nos coge Bueno, tendremos que eh, Apañarlosla O quitamos la piscina y ponemos el observatorio O intentamos utilizar El observatorio que tenemos en el trabajo Tendríamos las dos opciones ¿eh? Eso también cuenta <laughs> Entonces, eh, no hemos mirado Sin el buzón Teníamos eh, alguna de las cosas Que nosotros ya habíamos enviado Que eran algunos cristales que lo enviamos Antes de acabar el directo eh, el otro día tiene ganas de aliviarse. Sí, sí, ves, aliviarse. Ve, váyase usted, señora. Después ya va al correo. <laughs> Además, en el observatorio te surgen ideas. Pues creo que vamos a tener que construir el observatorio, ¿eh? Que vamos a quitar la piscina. A ver, esta casa tiene que ser funcional. Enhorabuena por empezar tu colección de elementos. Fantástico. Vale, ya tenemos aquí varios elementos, por lo que se nos van haciendo las colecciones. Vamos a enviar también todas estas al comité. Y esto también. Vale. Así cada día vamos a ir enviando cosas nuevas. Pues vamos a colocar el observatorio. A la cachiporra la piscina, ya te lo digo. <laughs> Necesitamos un observatorio porque tenemos que subir eh, los niveles. Aunque en verdad es que es súper grande. Sí, sí. El patio lo hemos transformado en un pim pam pum. Servirían las dos opciones. ¿eh? Todo depende de la hora que escojamos. Bueno. Vayamos a ver las estrellas un rato que es de noche. Yo le no hice en nada de la profesión científica, por eso lo sé. Sí que es verdad. Es que ya no me acordaba, eh. Ya no me acordaba de eso. Ponte el telescopio gigante con esas nubes lógica y a ella le saldrán descubrimientos nuevos. Este, justamente. Y además le está subiendo la lógica, ¿eh? ¿Qué es lo que decís? Tienen privilegios cuando te unes. Sí, sí que es verdad, sí que es verdad. <laughs> Hay privilegios. No me dejas comprar el pack de ese alquila. Me dice que no está disponible. Estoy en PS4. Uy, pues en PS4 la verdad es que no sé cómo se podría solucionar, ¿eh? ¡Bien! ¡Descubrimiento! Lo que me habéis dicho. Vale, nos hace falta otro más para poder ascender. Pero no creo que vaya a ascender tan rápido, ¿sabéis? ¿Está abierto el McDonald's? <laughs> está abierto el McDonald's. Hemos encontrado una fotografía del espacio ya, ¿eh? Nivel 5 de lógica. Pero, ¿cómo puede ser tan rápido, chica? Vale, tenemos dos fotografías. Genial. Bueno, se tiene que ir a dormir, la verdad. Porque se tiene que ir a trabajar también. ¡Que empezamos a trabajar en siete horas! ¡Eureka! <laughs> Idea conseguida. <laughs> ¡Fantástico! Eh, ¿Es gratis unirse? No, no es gratis unirse. Hay unos pagos que son los que pone YouTube, la verdad. Pero, bueno. Que tenéis unas ventajas que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien. <laughs> la próxima semana en 2024, que esta familia Verdi crezca aún más. Uy, eh, la enviamos en solitario esta vez. Venga, va, vale, la enviamos en solitario. ¿Vale? Quiero ir a trabajar con ella cuando vayamos ascendiendo, porque así es como que asciende mucho más rápido si la enviamos sola. Así mucho más rápido. Sí, que es verdad, quedan muy pocos miembros. Creo que quedan cinco miembros para poder conseguir otro emoji más que tengáis todos. Eso sería genial. Pero bueno, poco a poco, ¿eh? poco a poco. <laughs> Lo hace porque está concentrada. Es verdad, los descubrimientos es por eso. Es por eso, pero veis, sube un poquito más rápido, creo yo. Oh, oh, se nos ha olvidado ducharnos. Eh, Fiona, nos encantaría que tú vinieras a los disfraces andantes. <laughs> Yo me uno, chica. Mi disfraz es el mejor de todos, es el de alienígena. Eh, pero ahora no puedo ir. Ahora mismo estoy en el trabajo. ¿Se te ha ido la olla o qué? Ay, mamma mía. Ya te dije que pusieras el observatorio. Ves que es más fácil que surjan las ideas. Sí que es cierto, eh, Merche, sí que es cierto. Fiona, estaba pensando en conocer mejor a María Marqués. ¿Crees que debería de quedar con ella? Este hombre es infiel por naturaleza. ¡Oh, madre mía! Bob Pancakes está fatal. ¿Veis? Está ya casi a punto de ascender. Creo que lo conseguiremos en el próximo turno que vayamos con ella. Así que así es muchísimo más fácil. Venga, vamos a dar una ducha. Vamos a dar una ducha. ¡Uy, ¡Oh, qué guarra! Que ha venido la tía. Uf. No entiendo por qué se pone las gafas para ducharse. No entiendo nada. No sé por qué realmente lo hace. Bueno, a ver, vamos a mirar. Tema habilidades. Necesitamos lógica, destreza... La cámara, a ver. Eh, lógica, destreza manual, ciencia espacial y pillería. La ciencia espacial, a ver, eh, se consigue con el cohete. La pillería es lo más complicado, creo yo. Vamos a construir un poco del cohete. ¿Qué quieres que haga? Eh, no, gracias, no me voy a casar ahora. No están mis pensamientos, señora, no lo está. ¿Vale? Sería lógica, destreza de manual, ciencia espacial y pillería. Tendríamos esas tres. Vale, genial. Quiero acabar el cohete cuanto antes, porque en Sixam tenemos muchos metales, cristales y esas cosas que podemos ir recopilando, ¿eh? Sí que es verdad. Dios mediante si van a crecer más esta familia. Así que es verdad, Lía. Mira, ya hace cinco años que empecé aquí en YouTube y no he desistido. O sea, desde el primer día que yo le dije a mi amigo, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Y él me dice, no lo dejes, no lo dejes, que enganchas. <laughs> y no lo dejo. De hecho, me está gustando cada día más estar aquí. ¿Esta señora no es del barrio de Windenburg? Sí, creo que sí que es del barrio de Windenburg. Pero bueno, aquí cada uno hace lo que quiere, la verdad. <laughs> Y haberle podido a la vieja con las condiciones, sí, es verdad, te da 2.500, pero bueno, como yo ya lo sé, no quiero hacer trampas. El dinero que se gane, pues quiero que se lo gane honradamente. Bueno, creo que no me va a dar tiempo a tener el cohete hoy. ¡Ay, que me queda nada para tenerlo! Me queda la puntita. Oh, oh, se ha vuelto tonta, ofuscación mental. Vale, eh, lo siento mucho. Vente aquí a coger unas sobras. Sí que es verdad. Es que es la una de la mañana. ¿A ¿Quién se le ocurre tirarse tantas horas con el cohete? Porque queremos irnos a Sixam, ya de ya. No sé por qué se viene siempre a cenar aquí a la terraza. ¿Tanto le gusta? ¡Mírale en los ojos! ¡Está piripi! <laughs> Muchos trolls. Si la pillería es gastar bromas, iremos a gastar bromas en el trabajo. Sí que es verdad. ¡Hola Ramos! Muchas gracias por ese super like. Que aproveche con el almuerzo. ¿Te puedo decir algo, dime, Víctor? Sí, 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 yo creo que sí, que este año ha sido muchísimo mejor, ¿eh? Es una locura. Yo cada día alucino más con, con todas las estadísticas que aparecen aquí en YouTube y lo agradezco muchísimo. También tengo que decir que los shorts ayudan, ¿eh? Ayudan mucho el poder publicar en todas las redes sociales. Pero es bestial, yo nunca pensé que llegaría a estos niveles. Chicos, que sois 50 personas mirándome ahora mismo, que esto es increíble realmente para mí. <laughs> es muy fuerte, ¿eh? Bueno, a ver... Eh, no sé si le va a dar tiempo a descansar del todo, ¿eh? Son... Uf. No le va a dar tiempo. Buah, tiene ofuscación mental. ¿Vosotros creéis que así vamos a ascender? ¡13 horas! ¿Cómo le quitamos este estado? Ejercita algunas habilidades creativas. Creativas, creativas, ¿qué es creativo? Creativo... Es pintar, es dibujar. Vale, necesitamos un caballete. Creativo es pintar, ¿verdad? <laughs> Viva la imaginación que acabo de tener yo para llegar a esa conclusión. Oh, my goodness. Eh, vamos a pintar un cuadro grande. A ver si nos da tiempo a que se nos vaya esta osfuscación mental. A la pobre, porque si no vamos a ir y vamos a hacer un mejunje de potis potis en la ciencia que no veas. <laughs> Ponla a meditar. También, ¿eh? También. También podríamos haber hecho eso. O hacer fotos. Bueno, ya se le está bajando, ¿eh? Mira, esto ya funciona. Seis horas. Empieza a bajar. Estoy por llevarme el caballete al trabajo. ¿A qué hora empieza? En 33 minutos. O sea, ser. Empezaría a las 7. Siete... Ahí, a las 7. A las 10. Vale, si no se le acaba de ir, soy capaz de llevarme el caballete al trabajo, ¿eh? Vale, esto me lo llevo. ¡Un momento, stop! Casi no se me lleva al trabajo. Vale, todo esto me lo llevo. Vale, entonces más o menos se lo hemos podido bajar. ¡11 horas! ¡Pero esto me está troleando! Pero se ponía seis. Y ahora va a aparecer otra vez con el traje de payaso. <laughs> ¡Jopetas! ¡Qué rabia! A mí me funciona y se le pasa. ¡Mary! Oh, ¡Mary! ¡Oh, muchísimas gracias, Mary! ¡Te lo agradezco muchísimo! ¡Qué grande que eres, de verdad! Por cierto, si no la conocéis, tiene canal de YouTube. Tiene canal en, la, en el canal ese moradito. ¡De verdad, muchas gracias! ¡Te lo agradezco, Mary! Pasaros, pasaros, porque es muy grande, ¿eh? Es muy grande y hizo también el reto de abandonada. <laughs> sí, sí, sí. Porque, a ver, ya me llevo bien con ella. Tenemos una amistad y tal. Por eso me ha hecho ilusión. Voy a pedirle a un compañero de trabajo. Un cristal. Él, siempre se lo estoy pidiendo a Bob Pancake, pero bueno, siempre estamos aquí. Eh, ¿Dónde era? En amistosa interés pedir un cristal. Preparar suero picante. ¿Y eso cómo se hace? Con albahaca. O, o ya tenemos que comprar cosas. Ya empezamos. ¿No puedo comprar cosas? No puedes buscar empleo, claro. ¿Yo qué voy a buscar empleo estando en el empleo? <laughs> comprar regalo, qué diferente. Eh, jardinería. Creo que son... Ostras, ahora acuérdate tú. ¿Flores? ¿Frutos? ¿Hierbas? ¿Qué era? No me acuerdo, no me acuerdo. En famosa. Pues la verdad es que no lo había pensado eso, pero no sería mala idea. Voy a vender este cuadro, que no me dan ni dos dura. <laughs> a ver, vamos a ir abriendo los paquetes de semilla, que necesitamos mirar a ver si tenemos albahaca. Esta es albahaca, creo. Ah, pues sí, sí, sí. Vale, pues ya podemos hacer la comida sintética esta, que era la que nos pedían. Nos pedían... ¡No! ¡El suero! Nos pedían el suero, picante extremo. ¿Y a quién se lo voy a dar yo? Tenemos que gastarle una broma a alguien. <laughs> Llevaba intentando en un tiempo y no podía. Jo, jo Mary, de verdad, Emil, ¿eh? mil gracias. Me ha hecho una ilusión terrible que seas también tú, ¿eh? <laughs> ¿Es Mary Sims? Sí, es la misma. Lo que pasa es que se cambió el nombre ya hace bastante tiempo y se puso M, M de Mary. Bueno, la verdad es que el nombre es muy original, ¿eh? Para qué negarlo. <laughs> y me tiene a mí viciada viendo sus gameplays del Disney. ¡Ad, Ad Disney! ¡Ad Disney! <laughs> Porque yo también lo juego y me encanta verla. Fantástico, vale, tenemos ya el suero picante. Beberlo yo, pero si se lo quería dar a un compañero. Bebe, 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 bebe. Oh, mierda, ¿qué era esto que me bebío? Sí, claro, era lo que me faltaba, preparar suero de comida sintética ahora. No experimentar, no, si es que ya ya se me va. Comida sintética. Oye, pues va a ir bien el tener plantas dentro del bolsillo, eh. cuidado con esto. Acuérdate que los paquetes dependen de donde estés. Espérate. ¿Qué paquetes? Ahora me perdió, Lía. Ahora me perdió. <laughs> Estoy considerando comprar Aventura en la Selva. Hugo, es magnífico ese pack. Es muy bueno. No me he acabado de leer. ¡Ay! ¡Qué más tallado! No me he acabado de leer. <laughs> eh, la próxima vez. Vale, no lo vamos a hacer. Voy a reparar esto mientras tanto. No me acaba de leer las normas, pero espero que tengamos algo de Selva Dorada porque me encanta. De verdad. Mira, Mary, te felicitan. <laughs> ya empiezan los anuncios, ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos. Tenemos que dejar que se le vaya a ese estado ahora sí. Porque si no. Anda, que lo arregle otro. Si no, se nos iba a morir, ¿eh? Y no queremos que Fiona se muera. ¿Por qué Fiona? Pues porque es verde, es una alienígena. <laughs> Ya estás aquí, María. Bienvenida. Pues nada, estamos yendo aquí al trabajo. Hemos logrado ascender. Hemos empezado a construir el cohete. Y bueno, lo llevamos bien, lo llevamos bien. Es que son muchos los objetivos que tenemos en este reto, ¿eh? Vale, ¿qué más? Beber o darle a alguien. Te lo voy a dar a ti. Presentación amistosa. Venga, vamos a darle el suelo de comida sintética. Porque eso. Mmm, yo eso no me lo como. Vamos. ¿Esto para quién es? Eh, ¿Cómo se le puede decir que se lo coma? A ver, pone darle Darle a alguien. O sea, ser, esto puede ser como un regalo, ¿verdad? Probar suero. No, cómete esto. Cómete esto que te voy a dar. Lo acabo de hacer. Es muy bueno. Funciona en los perros. Los perros se lo comen. No se lo come. ¿En serio? No se lo quiere comer. No se lo. Oh, vale, eh, tenemos que buscar a otra víctima. ¿Dónde estaba Pancakes? ¿Dónde está? Míralo, míralo, míralo. A este sí que se lo vamos a dar. A este sí. Eh, hola, amigo, ¿qué tal? Eh, te voy a dar un suero aquí, que es muy bueno. Lo hemos probado en ratoncitos y a ellos no les ha pasado nada. Tú vas a ser la primera prueba en humanos. Porque tú eres humano, ¿verdad? Yo no puedo, yo soy un alienígena. Madre mía, nadie se lo quiere tomar. Al final me va a tomar, me va a tocar a mí. ¡Me lo voy a beber! ¡Venga! ¡Salud! A todo el mundo. Me vengo aquí por pues, si acaso me muero. <laughs> que me puedan asistir la gente. ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Hambre voraz. Si es que lo sabíamos. Si es que lo sabíamos. Si es que eso era asqueroso. A ver. Inventar el sim rayo. Pero ahora mismo no puedo. Cuatro horas. Buah, cuatro horas. Bueno, vamos a aprovechar. Mira, tengo aquí... Tampoco puedo hacerlo. Estoy incómoda. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Ella se va a hablar? <laughs> Chicos, ¡Qué piona se va a hablar con un Wilson. Viene a usar un Wilson. <laughs> Viene a hablar con un Wilson. En a dan el regalo. Ha sido en eso las pociones. ¿Dónde está el infiel? El infiel, el Bob Pancakes. Está siempre liándose con todo el mundo. Le ha dicho perro en toda su cara. Qué arte. <laughs> Ha sido sin querer, os lo prometo, no quería llamarle de eso. Se ha cargado el váter. Se ha cargado el váter, se ha cargado la máquina de hacer experimentos. ¡Esta mujer lo rompe todo! A ver, eh, me voy a lavar las manos. Tengo hambre, ¿qué puedo hacer para quitarme el hambre? No tengo comida por aquí. Eh, debería de haberme llevado algo de comer. ¡Tengo albahaca! ¡Pero sabéis lo que pasa con las albahacas! Lo que le pasaba a Tali. Que le sentaba mal. O sea, me lo voy a comer por si acaso. Ah, es vegetariana. Vale, genial. La ha sentado bien. Muy bien, muy bien, chicos. Podemos continuar. Vamos a darle aquí a inventar. No puedo inventar el simrayo, ¿por qué? Metal y cristal común. ¡Oh, cachiporras! Necesitamos, mira, tenemos aquí muchas piedras. Ya está. Vamos a venir a excavar aquí unas cuantas. Y alguna me dará un metal y un cristal. Eso tenlo por seguro. Hombre, voy a dejar yo las piedras ahí para que se lo lleven mis compañeros de trabajo. Sí, hombre. <laughs> sí, hombre. Wilson traicionero. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Oye, Wilson. Ya, ya. Ahora todos los bates que tengamos en los Sims le vamos a llamar Wilson, ¿eh? <laughs> Totalmente. Vivir de ya amanecí hoy jugando 24 horas justas de juego. ¿Y no te ha salido un aviso que diga que llevas muchas horas jugando? En la Switch sale ese, me ese mensaje, ¿eh? Calumnia, alguna vez me ha salido. En laboratorio hay que comer, al menos el del juego. Pues este no lo hay. Sí, recuerdo que el del, ju bueno, el del juego, el que viene por defecto, sí que tiene una cocina. Bueno, hemos encontrado unas cuantas piezas, ¿eh? eh me queda poco para plegar y no ha acabado todos los objetivos, cachiporras. Vale, tenemos que venir aquí a inventar ya el dispositivo, sin rayo. Se acabó la tontería. Tenemos que ir rápido. Si queremos ese ascenso, queremos ese ascenso ya de ya. Sin rayo, rapidísimo. ¡Oh Mary Muchas gracias por todo que está haciendo, qué está haciendo. Que te leo por aquí. Sí, estoy haciendo Steam. he empezado hace poquito, pero hemos vuelto con el no Estoy hablándome por ahí y yo contestándote por aquí. Soy un caso, soy un caso. Bueno, a ver, sin rayo que se viene. Eh, me encantan tus vídeos porque, es, porque son muy entretenidos. Porque estoy como una cabra, ¿eh? dilo claramente, y ya está. Me <laughs> alegra mucho, María, que te, ayude, que te alegre en el día y que, no sé, que te diviertan y eso. De verdad. Ojalá, eh. Mira, algún día os voy a hacer un 24 horas conmigo que os vaya a reír bastante. ¿Qué es lo que hago yo en un día a día? Un videoblog de estos os voy a hacer un día. <laughs> Hasta en el gimnasio se ríen de mí. Eh, creo... Que puedo darle aquí a quedarme hasta más tarde, porque así acabo de completar los objetivos. Vale, sí. Se me ha aumentado una hora más para poder plegar. Eso está genial, ¿eh? ¡Sin rayo! ¡Aparece! Tenemos un sin rayo. Tenemos un sin rayo. Esto me lo quedo yo. Experimentar con el laboratorio de química. Vale, pues podemos experimentar con esto. Vale, muy bien. Tengo las necesidades por los suelos, pero creo... Que como hemos cumplido los objetivos, por aquí habían piedras y podemos mandarle excavar, ¿verdad? Yo creo que voy a aprovechar para esto. Excavar todas estas piedras y las que encontremos por ahí. ¿No las había cogido todas? ¿Han salido piedras nuevas? ¿En qué momento han salido piedras nuevas? Bueno, voy a coger todas. Ay, por favor, un 24 horas me alegraría todo el día, la verdad. Pero 24 horas en plan, no en directo, sino un vídeo grabado de las cosas que yo hago en mi día a día. ¡Buf! Un, un extensible aquí en directo, a mí yo creo que eso me mata, ¿eh? Me mata estar sentada aquí tantas horas. Algún día haré algún directo que sea un poquito más largo, que hagamos comida, no cena, ¿vale? Porque yo normalmente por las noches pues acostumbro para ver películas, series, leer también. Entonces, mmm, a lo mejor lo hacemos de mañana, mediodía, tarde. Un extensible de estos, quién sabe. Bueno, estoy consiguiendo todas las piedras que haya. A ver, no sé si habrá alguna más. ¡Oh! Si hay un montón. Tenemos muchas piedras por aquí por el trabajo. Pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no he venido yo antes por estos mundos? ¿Por qué no he venido yo antes por aquí? ¿Y esto qué es? Recoger... Uh, eso ya se ha recogido. Alguien ha cogido cosas de alienígenas y yo tengo que volver a mi planeta. <laughs> qué cosas más raras que digo yo a veces. A ver, creo que por aquí... Mira, por aquí hay más piedras. Pues mira, después voy a venir a estas. Y ya las está cogiendo todas, ¿eh? Porque después, claro, las podemos enviar todas al comité. Mira, todo lo que estamos recogiendo. Es brutal. Esto para hacer un de pobre a rica es pim pam. pum ¿El robot al final se llama Wally? -E? Sí, se llama Wally. -E. <laughs> ¿Cuál es mejor para mi primera compra de los Sims 4? ¿A ¿Trabajar creciendo en familia? Sí, es. El primer pack... Te recomiendo a trabajar porque tienes mucho gameplay. Y después ya creciendo en familia, porque así puedes estar trabajando fuera y teniendo la familia dentro de casa. Y no te aburres porque vas haciendo las dos cosas. ¿Cuándo vuelven las pelis en Discord? Sí que es verdad, Samuel. Debería de, de replanteármelo, ¿eh? Dinero ganado. Debería replanteármelo. A ver, volver a hacer alguna peli. A lo mejor para la semana que viene, ¿vale? Para el domingo o así. Escogemos una peli nueva y la vemos todos juntos en Discord. Eso mismo. Eh, lo que voy a hacer, mirar el correo. Tenemos ofuscación mental, ¿eh? 23 horas. Deberíamos de salir a divertirnos. ¿Salimos por ahí a tomarnos unas copas o qué? Enviar al comité. Eso sí, ella está cansada, ¿eh? Ella está súper cansada. Madre mía, todo esto que estamos enviando. Enviar, enviar, enviar. <laughs> mamá mía. Todo esto son piedras, ¿eh? Que esto nos va a ayudar a descubrir las colecciones. Vale, creo que ya... Vale, me queda una más. Me queda una piedra más de estas. Vale, ¿qué le sucede? Buah, es que lo tiene todo fatal. La higiene, la diversión, el hambre. A ver, podemos hacer una cosa. Que se duche, que haga pis y que duerma un poco. Y nos vamos por ahí de fiesta. Para que se le vaya la ofuscación mental. Porque de hecho no ha logrado ni siquiera ascender. Por culpa de la ofuscación mental que tiene, ¿eh? La próxima generación que será chica o chico, pues no sé, depende de lo que tenga esta mujer. <laughs> Veremos a ver qué es lo que tiene. De pobre a rica, en un día estás rica perdidita. Sí que es verdad, eso también, ¿eh? Lo que a mí me gustaría probar, entre comillas, es si alguna vez me toca la lotería. Porque yo eso no lo he visto todavía. Mira que llevo años, pero nunca me ha tocado la lotería en los Sims. Nunca. A ver, vamos a salir de fiesta, al menos para que a esta mujer se le vaya la cachiporra. Podemos salir a cenar. O si no... Claro, no quiero moverme aquí, ¿eh? De este barrio. Pero... Mira, vamos a ir a este restaurante. Y vamos a ir solos. Al menos para que se divierta, se le vaya un poco la focación mental y que pueda comer también. ¿Qué días vas a hacer directos? Pues, Aitana, no tengo días fijos. <laughs> sí que, a ver, te voy a decir... Ahora, ahora miro el calendario. Los días que tengo previstos para esta semana, ¿eh? Eh, vamos a venir aquí, venga. Ay, ah, si se pide aquí mesa. Se pide y mesa. A ver, voy a mirarte los días de esta semana, ¿eh? <laughs> Hola, Toshinori, ¿qué tal? Ay, mira, si tenemos también por aquí a Xavier Joseph Madeiros. <laughs> te digo el nombre completo, porque siempre se me olvida cómo llamarte. <laughs> soy un caos, ¿eh? soy un caos. A ver, te digo un momento. Es que he estado programando un nuevo calendario, la verdad. Mm, aquí, enero. Mira, tengo previsto el miércoles y el jueves, el día 3 y el 4, hacer directos. ¿Vale? Es lo que tenía pensado. Hola, señores, ¿este va a ser eh, donde yo voy a comer? <laughs> Nunca toca, totalmente. Seguramente Fiona pronto ascenderá en el trabajo. Eso espero, ¿eh? Hola, Tania, ¿qué tal? Bueno, tengo que pedir. Pedir en la mesa. Venga, vamos a ir a pedir en la mesa. A ver qué tal. Y que. ¡Hola, señores! ¡Vengan aquí a servirme! ¿Qué es lo que quiero? Pues mira, un buen café que me despierte porque estoy a tonta perdida. Y esta chica va a pedir. Mmm, tortilla francesa. Venga. Vamos a pedir de esto. Pues mira, ya se le empieza a ir la ofuscación mental un poco, ¿eh? Le quedan 16 horas. Pero quizás si nos ponemos a bailar, si hay música o algo por aquí. Mmm, no. Parece ser que en música no hay, ¿eh? mucho ambiente no hay por esta sala, pero qué aburrimiento de lugar es este. Podemos hacer pillería con la gente mezquina, no, no podemos hacer pillerías. ¿Y si congela el camarero? <laughs> Ya se está divirtiendo. Ahora ya está. Ya vamos a empezar a ganar muy mala fama entre la gente. Bueno, vamos a sentarnos aquí. Como que no hemos hecho nada. Ya está. ¿Te gusta la fiona que hice? Sí, la vi en el Discord. Te quedo... Se quedó bastante parecida a la mía, ¿eh? pero está genialísima. Bueno, se la ha ido. No se la ha ido la focación mental. Eh? Que tengo hambre, señores. ¿Pueden venir ustedes? ¿Cómo va a venir? Si hemos congelado al camarero. ¡Qué cerdo! El tío. Acaba de tirar la basura. Te vas a enterar tú. Rayo congelador. Por cochino. Y sin vergüenza. Yo voy a salvar a este restaurante de la miseria. Te vas a enterar. Porque has tirado ahí la basura. Al final no va a poder salir ningún sin, porque estoy congelando a todo el mundo aquí. <laughs> Señora, como usted vaya a hacer. A... Ya me ha visto. Ya me ha visto. Otra que tenemos que congelar. Porque me ha visto. Bueno, vamos a tranquilizarnos, eh. <laughs> Me tengo que ir un momento, no pasa nada, no pasa nada. Se divierte con eso, totalmente, creo que con eso... Mira, 15 horas. Ya se le empieza a pasar. Oye, ¿por qué tardan tanto los camareros? ¿Será porque los he congelado? Eh, señor chef, ¿puede ir un poquito usted más rápido con esas especies? Al final me muero de hambre, me voy a tener que ir al trabajo directa. Empiezo a trabajar en 7 horas. <laughs> no me va a dar tiempo. Los vegetarianos sí pueden comer tortilla. Son los veganos los que no pueden comerla. Sí, que es verdad. <laughs> Por cochino. <laughs> me encanta, me encanta. Pues eh, yo quería que cenáramos, pero creo que va a ser imposible. Porque nadie me está sirviendo nada. Buah, chicos. Buah, 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 buah. No vienen. Eh, esto esto es de sinvergüenza, tío. Esto vamos a dejar la mesa libre. ¡Se acabó! ¡Ah, no! No, esa es mi comida. Esa era mi comida. Ah, no, era la de los otros. Vale. Pues nada, señoras, es que me voy para mi casa. No vamos a pedir más para la mesa. Nos vamos para nuestra casa. ¿Qué estás Son muy lentos. El mesero típico... <laughs> son muy lentos. Jen, me leíste. Dime, ¿cómo sea que... ¿Cómo te salga, soy Xavier. <laughs> que no hay problema. <laughs> Lo hago ya por reírme. <laughs> De verdad, qué gracia, qué gracia. Si es que es verdad, o sea, yo cuando leo vuestros nombres, me acuerdo de quiénes sois cada uno, incluso me acuerdo a veces de los comentarios que me dejáis. Pero hay muchas veces que me hago lapsus con el tema de los nombres, y ni siquiera a veces sé hablar bien ni el, ni el castellano. Yo mezclo el catalán, el castellano, el inglés, mezclo de todo, ¿sabes? Así que imagínate, ¡hostias! Agotamiento total. Le falta diversión a Casco. Porra, a esta mujer. Vamos a tener que, que decirle que hoy no vamos a trabajar, ¿eh? ¡Oh! Vale, te entiendo. Te entiendo. Sé lo que estás pasando. Vamos a practicar un poco el viar. Esto te va a hacer divertirte. Mira, esto sí que le sube la diversión. ¡Buah, buah, 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 buah! Chicos, agotamiento total. 20 horas. Necesitamos llamar al trabajo. No podemos ir al trabajo hoy. Coger día de vacaciones científico. No podemos. ¿Cuándo se quedará embarazada? Cuando vayamos completando las cosas, porque <laughs> no podemos dejar que se embarace tan pronto. A ver, vamos a ir a caminar, a hacer footing. Mira, vamos a ir a hacer footing. Hemos pedido el día libre, Fiona, relájate. Vamos a hacer footing, ¿vale? Así que se te vayan las ideas. Mira, se le empieza a bajar ya. ¿Con quién estás charlando? ¿Estás hablando con Bob Pancakes? ¿Estás hablando con él? <laughs> Pobre Fiona, está un poco mal. Sí, pero bueno, la mejoraremos enseguida. Hay un mod que se llama Dine Out de Carl, te lo recomiendo un montón. Mejora books de los restaurantes y te atienden rápido. Eso tengo que probarlo yo. Tengo que probarlo porque me da mucha rabia. O sea, me encanta el pack de los restaurantes y tal, pero es imposible el poder ir de restaurante porque es que no, no te sirven. Vale, 10 horas. Esto me ha bajado, ¿eh? Me ha bajado muchísimo. Genial. Vale, entonces quiere divertirse, escuchar canciones, escuchar música para centrarse. Vale, pues podemos ponerle un poquito de música y que se ponga a bailar, ¿no? Venga, ponta a bailar. Ahí. Además, así mejoramos también habilidades. La de bailar, ¿por qué no? 14 <laughs> horas. Le va subiendo y le va bajando, según le da la gana esto, ¿eh? Va haciendo lo que quiere. Bueno, sí que voy a mirar el buzón porque me habrán llegado cosas nuevas. Ah, no, no me han llegado. Vete a descansar, anda. Que estás ofuscada. Estaba pensando en corazones rotos. No puede ser que esté pensando ya en enamorarse tan pronto. No puede ser. Voy a mirar el tema de la colección. A ver cómo va. Porque tenemos que conseguir dos colecciones. Esta sería una, la de elementos. Que tenemos ya 7 de 15. Tenemos la mitad en el segundo episodio. Súper fácil. Y después las impresiones espaciales tenemos dos De 38, estas son un montón ¿Me estoy quedando ronca? Eh, hola Fiona, me parece que me he prendado de tu base Yoshina <laughs> Lánzate muchacha, lánzate Tiene el pelo largo, ¿cómo se pone extensiones? Se los pone cada vez que va a hacer deporte De momento no está enamorada de nadie La verdad Bienvenida a los disfraces andantes, es verdad, me había unido al club. <laughs> bueno, a ver si me invitan, si hacen alguna quedada y me invitan. Eh, hipotermia, eso quiere decir que hace mucha calor. Tenemos que, no tenía yo por aquí algún termostato. A ver, ajustar más frío. Sí, será muchísimo mejor eso, eh. Es que me estoy achicharrando, si es que la mujer se ha puesto hasta el edredón. Se ha puesto el edredón encima, normal que tengas calor. Hola Bob, me alegro de que me recomendaras a pasar tiempo con María. Acabamos de romper a una pareja feliz. <laughs> ¿Ves a cambiar la temperatura esa? Vale, hemos ganado 288 en nuestro día libre, tampoco nos es que haya sido nada para... ¿Quieres sentirte tan feliz como yo? Toma, no te voy a dar nada. <laughs> vale, empieza a sentirse mejor, ¿eh? Ya está, se le ha ido la ofuscación, chicos, se le ha ido. ¡Se le ha ido! ¡Ya la tenemos de vuelta! Eso sí, nos falta mmm, entablar amistades con gente porque... Eh, o si no, charlamos. Vamos a llamar a Bob. Porque claro, tiene aquí la interacción social súper baja. Hola, ¿qué tal Bob? <laughs> le va muy mal, ¿eh? No sé si deberíamos de invitar aquí a algún colega. Venga, vente para casa. Yo hago la cena. A ver, ¿qué tengo para cenar? Voy a coger unas sobras. Eso es. ¿Los muebles de contenido personalizado son mods? Sí, van dentro de la carpeta de mods, lo que pasa es que le llamamos contenido personalizado. ¿Y a ti quién te ha dado permiso para abrir la puerta? Bueno, hablar del trabajo. Para eso te he invitado, para que hablemos un poco del trabajo. A ver si tú puedes hacer algo de influencia para que me en el próximo día. ¿En serio? ¿Qué le ha hecho? Es guarro y solitario. Hemos utilizado nuestros poderes de alienígena. ¡Qué fuerte! A ver, podemos hacer eh, rayo congelador, no se lo voy a hacer. Amistosa, intereses, a ver, preguntar por gustos decorativos. No sé, por preguntarle algo, contar historia dramática. Es que tenemos que subir aquí, eh, la interacción social la teníamos muy mal. ¿Qué más? Le hacemos rayo congelador, es que nos llevaríamos fatal para un amigo que tenemos. <laughs> no quiero fastidiarla. Elogio sincero. Bueno Bob, hasta luego. Ya me he hartado de hablar contigo. Tan así de claro que la mujer ha cogido y ha dicho, me voy a leer un libro. <laughs> Tengo que dejarte por un ratito. Vale Merche, que vaya genial. Muchas gracias por haberte pasado. Vamos a seguir construyendo ya nuestro cohete. Creo que la ofuscación mental se nos ha ido, ¿eh? ¿No quieres construir el cohete? Vete a construir el cohete. Eso, que tenemos que viajar al espacio, tenemos que conseguir conocer a nuestros compatriotas, los alienígenas, que están allá arriba. ¿Quién sabe? En el planeta. ¡Mira el avión! ¡Cómo vuela! <laughs> Justamente hemos visto el avión. <laughs> ¡Qué fuerte ha sido eso! Bueno, nivel 5 de la habilidad de espacial, ¿eh? Nada y nada mal. <laughs> Bob, le voy a contar a Eliza que estás coqueteando con Fiona. ¡Uh! Se lo vaya a contar, se lo vaya a contar. Oye, todavía se lo voy a contar yo. ¡A que me beso con Bob delante de Lisa! ¡Ay, que lo hago! es el ultimate Safe field? Sí, es este. Lo que pasa es que no tengo los dos últimos mundos. Porque una vez que empiezo una partida, actualizar eso es que pierdo las partidas y no me apetece perderlas. Así que eh, no lo tengo actualizado, pero sí que lo podéis descargar actualizado, ¿eh? Ya quieres que saquen los Sims 5, pues anda que no queda. Queda muchísimo. Mira, podemos ir ya a explorar el espacio, chicos. Lo que pasa es que no podríamos ir a Sixam, porque tenemos que mejorar cosas. ¿Vale? Tenemos que. Eh, el generador de gusanos, este es el que tenemos que mejorar. Bueno, voy a contemplar lo que sería la luna para coger algunas fotografías. Ahora que ya estamos on fire, estamos bien. De salud, de estado y todo, y de la lógica está el nivel 5, ciencia espacial al 5. Nos faltará mejorar ejercicio físico, ¿vale? A ver si podemos llegar a conseguir todo esto. Oh, se ha añadido una eh, impresión nueva. Vale, tenemos una nueva foto. Ah, esta era repetida. Qué cachiporras. Vamos a ir vendiendo todo esto, porque ¿para qué cachiporras lo queremos? No voy a hacer la colección, no la voy a ir colocando. O oh, sí, mira, lo voy a dejar por si sí acaso, no me fío. <laughs> Esas dos sí que los voy a vender. Vale, fantástico, ahora sí. Eh, Nos hemos pasado toda la noche mirando las estrellas. Pues va a ser real, que sí. ¡Día de la jerga pirata! ¿Qué me estás container? Hoy no vamos a trabajar, vale, hoy no se va a trabajar. Pues vamos a poder ir a por cristales, que ahora mismo estoy viendo uno. ¿Desenterrar tesoro o excavar? Vamos a desenterrar este tesoro. De hecho. Creo que en Selva Dorada también tenemos piedras, eh, que se podrían ir a conseguir. Plumbito, hemos conseguido. No sé si por aquí habrá alguna. No, yo ahora mismo no estoy viendo ninguna, ¿eh? Por aquí. ¿Esto es uno? ¿Esto se puede clicar? No, esto es una piedra normal y corriente, no. Eso nanay. ¿Qué vas a hacer? Lavarse las manos coger agua. <laughs> ¿Quiere coger agua? Vamos a ver, se nos baja muy rápido. Lo que serían las necesidades de Fiona, ¿eh? me da mucha rabia esto. Se tira todo el día comiendo y usando el baño. Y la interacción social le baja demasiado. ¿Vosotros creéis que sería bueno que consiguiéramos un animal? Pero claro, tampoco no es que vayamos a tener mucho tiempo para poder estar con el animal, ¿eh? pobrecito mío. Te vas a ganar la peor enemiga del escuadrón Katrina, Nuria y Elvira. <laughs> Totalmente, creo que sí que me la voy a ganar. Bueno, vamos a ganar, Hola. Vamos a ganárnosla. A ver, sé que no puedo tener un, un hijo con Bob porque no es astronauta, es científico. Pero vamos a meterle salseo, ¿verdad? Vamos a darles salseo a todo esto. ¡Vamos! 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 Que vamos a, a decirle a Laisa que este hombre no, no es de fiar. No es de fiar y no porque va a ser infiel. ¿Te gusta ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? Podríamos hacer cosas ahí dentro, ¿eh? <laughs> Cotillear sobre los botines. Oh, madre mía. Hablar de ampliar la familia, pero contigo no, ¿eh? Hablar del trabajo, ¿qué más? Es que, claro, tenemos que subir la amistad, ¿eh? Para que él no me rechace. De hecho, podemos probar. Podemos hacer un coqueteo, una frase de coqueteo. Así un poco sutil, a ver si esto funcionaría. Yo pensé que era el safe de Emily. Es que tenemos igual, faltan los tres mundos. No, este es el Ultimate. La última vez que miré no lo había hecho. Claro, es que tardan a veces en actualizar. Mm... Vale, no, no, no ha funcionado. Ya lo dije yo que esto no iba a funcionar. Esto yo ya lo sabía. Venga, hasta luego Bob. Venga, hasta luego Bob, que me quedo ahí. Un momento, chicos, un momento. Se les acaba de caer el árbol de Navidad a mis padres. Mejor no me preguntéis qué cachiporras acaba de pasar, ¿eh? Mejor no me preguntéis. El veto no, mis padres, que la han liado, que la han liado. En fin. Eh... Es que de verdad, es que de verdad ni, ni las personas mayores saben hacer las cosas. A ver, vamos a ser amigos. Vamos a hablar. Pensamientos profundos. Pedí mira las nubes. <laughs> Están aquí detrás de la puerta montando el árbol porque la han tirado abajo. Esto es increíble. De verdad, menos mal que es un árbol chiquitito, ¿eh? Menos mal. Bueno, Bob, vamos a mirar un rato las estrellas. Creo que esto te va a gustar. Somos los dos científicos. Vamos a ver si descubrimos una nueva galaxia. Eh, yo vengo de una galaxia... ¿Pa qué narices le digo de mirar las estrellas? Ya han dejado el correo de hoy. Vale, fantástico. Oye, pues mira, se pone inspirada, ¿eh? Encuentro incómodo. Eh, le gusta la gente hogareña, ¿vale? Muy bien. <laughs> no gusta la gente hogareña. Vale, mirad la amistad que rápido le está subiendo, ¿eh? Me encanta esto, me encanta, me encanta. Vale, ¿qué más? Escuchar música y que resolver problemas difíciles. Bueno, si eso es lo que quieres, está cansada, ¿eh? Está cansada, pero vamos a ligar con él. Se ha ido a mirar, desplegar velas. Se ha ido a mirar las cosas. No sé, por qué le estás ligando a través de esto? Más vale que te vayas a dormir. Más vale que te vayas a dormir. Quejaste de la festividad del día de la jerga. <laughs> de eso vas a hablar con él. Qué gente más guarra. Ha dejado un plato ahí. Qué cerdada, tío. De verdad ¿eh? es que va dejando los platos por todos los sitios. Más vale que te vayas a la piltrafilla. Eso es. Vete a la piltrafilla. Espera, no que las galaxias se ven de noche y no de día. Sí que es verdad. Bueno, de día se ven otras cosas. Mi hermana utiliza el telescopio para mirar otras cosas. <laughs> no te lo vas a creer, Subasa Yoshida es un auténtico encanto. Yo pensaba que Subasa no era, era el padre de chin Bueno, Festival del Romance. No, no queremos ir al festival del romance. <laughs> Eh, ¿Quieres que vaya contigo al festival del romance? Bueno, vale Si me lo pides tú iré ¿Cuando sale lo de los gustos siempre le das a que sí? No siempre La mayoría de veces sí, pero no siempre Claro, del día se ve el chisme de los vecinos Ahí estamos A ver ¿Algún astronauta por aquí? Por las barbas del pirata Tú... ¿Tú eres un astronauta? Deberíamos de preguntárselo a la gente. ¿eh? Preguntar, a ver, pregun eh, presentación respetuosa. Yo ya no sé ni lo que me digo. Hola, ¿qué tal? ¿Eres astronauta? Lo dudo mucho. Es muy difícil encontrar a alguien que sea astronauta, ¿eh? A ver, analizar personalidad. Yo aquí haciendo amigos por toda la vida. Venga, a ver, ¿cómo eres tú? Muéstrate. ¿Has descubierto? Que soy alienígena, vale. Él es glotón, vago y seguro de sí. Vale, a tomar por saco, no quiero un vago. <laughs> Venga, Bob, vamos a tomarnos aquí un poco de Sakura, a ver si se te quita la tontería del cuerpo y viene luego tu mujer. A vernos un rato. Eh, este tío me está empezando a aburrir. Este tío me está aburriendo. Vámonos a tomar Sakura. ¿Por qué no quiere tomar Sakura en grupo? Vamos a, tocar a tomar Sakura, ¿no? Mira, estos dos estaban ahí ligando. Nancy. Y Gofredo. <laughs> qué nombres, chicos, qué nombres. Bueno, Bob, elogiar la vestimenta. Vas precioso, siempre llevas la misma camiseta. <laughs> creo que ese es el pijama, ¿verdad? Describir de sueño con qué toco Bob. Es que me odia, o sea, no le caigo bien. Yo quería eh, reírme un rato delante de su mujer, pero creo que va a ser complicado. ¿eh? No, no quiere nada con una alienígena. Va siendo que no. Pues entonces, ¿para qué me has traído aquí al Festival del Romance? De hecho, voy a coger algunas plantas. Estas pueden ser buenas, ¿eh? Cosecharlas. Tenemos aquí plantas también de, de alienígena. A ver si podemos conseguir una vaca planta de por aquí. No sé si la vamos a poder tener, ¿eh? No lo sé porque por aquí hay todo tipo de plantas. No, la verdad es que no. Bueno, pues entonces puedo hacer aquí un cuadro. Venga, ya que nadie me quiere como novia. Vamos a pintar un cuadrito que se nos vaya la vergüenza. ¿Qué es esto? ¿Quién ha dibujado esto? Madre mía, madre mía. ¿Cuál de los dos, el vago rubio o el infiel pancakes? ¿Cuál de los dos? <laughs> Ninguno de los dos quiere estar con, con, con Fiona. ¡Un momento. Mamma mía, los del árbol de Navidad, eh. Mamma mía. En fin, estas son las cosas que tenemos que grabar en un videoblog de 24 horas conmigo. Resumen de qué hemos hecho. Pues ascender en el trabajo, mejorar habilidades y ha quedado claro que Bob Pancakes no nos quiere. Eso es todo lo que hemos avanzado. Entonces, ¿qué haces aquí, Bob Pancakes? A tomar posa con el compañerismo. Se acabó. Se acabó la tontería. Ya me he hartado con Bob. Adiós. Congélate con tu mujer. <laughs> voy a verlo. Voy a verlo, a ver qué es lo que hace. Ya hay gente que piensa mal de mí. Me van a tratar como una persona muy mala. Mejor me voy corriendo para mi casa. Eh, yo creo que puede ser una gran idea. Bueno, vamos a comer algo, vamos a comer algo, ¿no? ¿Por qué el puesto de comida está cerrado? Solamente está este... Jopetas. Y encima tiene Nigiri. ¿Tiene Iri. Matar a alguien es serpillo. <laughs> ¡Qué triste el resumen! <laughs> ha sido muy rápido, muy rápido. ¿Por qué tiene una aura roja? Porque se han tomado el té Sakura. Fiona besa a Bob. No quiere, no nos quiere. Para nada. Oye, eso será excelente calidad no calidad normal. Chicos, tenéis que mirar la calidad antes de comeros estas cosas, ¿eh? Porque vuestro sim se puede morir. Os imaginéis que la historia de Fiona se acaba aquí, que además eh, esto no es apto para vegetarianos, pero lo estamos comiendo por lo que lo estamos comiendo, ¿eh? Porque necesitamos la receta. Por eso lo estamos comiendo. Bueno, ya está. Enhorabuena, hemos dado el paso, pero a Fiona la ha sentado fatal. <laughs> ya te lo digo yo eso. Besar a alguien. ¿Y a quién voy a besar yo en el festival del romance? Si siquiera Bob me quiere. Mira, yo no puedo besar a nadie, yo me voy para mi casa. De verdad, prefiero estar mirando la luna y encontrar un alienígena <laughs> que le besara a Bob. <laughs> que haz que, que Bob rompa con su mujer. Eso va a ser muy difícil y ahora he visto cómo ha reaccionado. O sea, me ha invitado al festival pero no quería nada de romance. Igualmente, Bob Pancakes es un tío bastante soso. En lo que respecta a él, ¿eh? esto lo voy a reparar. Tenemos que mejorar eh, la habilidad de destreza manual al máximo, así que lo voy a aprovechar ¿eh? y así lo conseguimos. Oye, hemos mejorado sus habilidades. Mañana vamos al trabajo, no mañana no vamos al trabajo. Bueno, la verdad es que estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Todo esto lo voy a, a vender. Ah, claro, pero tenemos que abrirlo antes. Vale, vale, vale. Vale, pues un diez. Pero ¿cuántos muñecos me han dado? Pero que yo no necesito tantos muñecos. Yo lo que quiero es la colección de, de fotografía del espacio, no todo esto. ¿Yo para qué quiero todo esto? ¿Yo para qué quiero todo esto? Vamos a contemplar la luna. Creo que mirando la luna también se conseguían nuevas fotos. Vamos a contemplarla un par de horas, a ver si encontráramos algo. Creo que sí hemos encontrado algo. Un trofeo de My Sims, <laughs> lo que estaba en las bolsas. Mira, a ver si hemos encontrado otra impresión. Vale, genial, 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 genial. Vale, vamos a estarnos nada, media horita más aquí, que esté ella, bueno, que esté ella en el telescopio, me refiero. <laughs> eso es, sí, porque si no, se nos va a desmayar dentro del telescopio, ¿os imagináis eso? A ver, tendremos que conseguir cosas, tres ranas y un fósil más para poder completar esto. ¿Dónde vamos a conseguir las ranas? Tenemos que viajar a otro mundo. Vale, pues iremos a buscar nuevas cosas, nuevas piedras. La carpeta de mods, 30 Gigas. Mejor no te digo la que pesa la mía. <laughs> sí, 30 Gigas es, es eh, tela, es muchísimo. Pero son cosas que al final acabamos utilizando todos ahí. Eh. Yo creo que deberían de venir estas cosas en el juego de los Sims. Bob, me diste escalabazas anoche. Ahora mismo no me apetece ir contigo. Así que lo siento mucho, pero no. Esta, esta Fiona es increíble, va dejando los platos por donde le da la gana. ¡Ay, ¡Oh, ese yogur está caducado desde hace varios días! Eso tendrás que tirarlo. ¿Qué tía? Pero lo tiene todo cerdo. <laughs> Esto parece el guarramento. Se lleva este plato, pero no los otros. Atención, que los otros platos los ha dejado ahí. Ha dicho, al igual los recojo. Mamma mía. ¿Cuándo vas a ir a Sixam? Pues en cuanto tengamos construido lo que es el cohete. Nos queda poco. Vamos a ir ahora mismo a buscar los cristales que tenemos. Las ranas también, porque así vamos consiguiendo puntos de satisfacción. Me gustaría conseguir la recompensa de erudita, porque así sube las habilidades mucho más rápido. Son tantas cosas que hay que conseguir, tantas. Entonces creo que por esta zona pueden haber unas cuantas ranas. <laughs> Queréis que rompa a Bob y su mujer. Qué malos. Yo creo que Fiona es una Shakira, no necesita un hombre para ser feliz. ¡Eso es! Las mujeres no facturan. Ah, no, las fa la mujeres facturan. <laughs> Madre mía, ¿quién narices vive aquí? Esto es peor que abandonada. Vale, vamos a buscar ranas. Ranas tienen que haber por algún sitio de por aquí, ¿eh? Si no me equivoco, habían ranas por estos rincones. ¿Dónde están las ranas? ¿Dónde están las ranas, chicos? ¿Dónde están las ranas? Si no, pues nos vamos al claro. En el claro sí que hay ranas. En el claro sí que hay. Eso lo tengo seguro. Pero yo pensaba que había ranas por aquí a los alrededores. Y la verdad es que mira, ahí veo una piedra. No, eso es un champi. Pues no. Bueno, vamos a ir al claro. En claro seguro que hay ranas. Eso seguro. Regar. Venga, riégame esta planta. Que necesita mucha agua. ¿Cuánto le queda al directo? Pues la verdad es que no lo sé. Llevamos una hora y cuarto. De ese plato sale el próximo virus. Recordad, si sale un virus nuevo, ha sido culpa de Fiona. Uy, hace calor. Combustión en el curso. ¡Que nos morimos! Verano. Verano. Ahora sí, regar otra vez. Menos mal, eh. Y con su regadera de elefante. ¿Dónde compraste las albahacas? A través del teléfono. Aparece la opción de comprar regalos. Elogiar las hojas. Vive la llorona con el silbón y su hijo Chucky y su hija Pascualita, la abuela, la pasta soda. <laughs> ¿Pero qué es eso? ¿Ranas en el claro o la cascada de Sulani? También es verdad. En la cascada de Sulani también hay ranas. Estarían en los dos sitios. Bueno, vamos aquí ya que lo tenemos. Explorar. Vámonos para adentro, a ver si me acuerdo cómo se llegaba al claro porque no sé si era para la derecha o para la izquierda. <laughs> seguir el sonido. Creo que era seguir el sonido, seguir la corriente, no viera a contracorriente. <laughs> y adentrarse en la adentrarse, sí, sí, era adentrarse. De paso visitamos a Tali, ojalá. Ojalá salir al claro. Ahora sí. Tali está en su mundo ahora mismo. Tali tiene muchos problemas en su vida y lo vais a descubrir el domingo. Se nos viene un problemón. Un problemón, eh. Buscar ranas. Más que nada porque la va a liar, eh. No quiero deciros nada, pero la va a liar. No hemos podido coger nada. Coger ranas. Me parece que había por aquí alguna, algunos troncos. Mira, hemos cogido una rana rayada. Si no me equivoco, había unos troncos también para poder coger las ranas. Pero ahora mismo no lo veo. Bueno, vamos a seguir aquí buscando ranas. Pues parece ser que todos los troncos han desaparecido de este mundo. Y que no han dejado ni uno. Bueno, pues nada. ¿Videojuegos? ¿Es aventurera? ¿Por qué no? Somos aventureros. <laughs> Somos aventureros, qué fuerte. Pues mira, podremos irnos a Selvadorada o a algún sitio de estos. Vale, tenemos dos ranas. No, tenemos uno, una rana. Son muy rápidas las ranas. ¿Por qué? ¡Dos ranas! Vale, nos quedaría una más. ¡Tres ranas! Vale, entonces ahora lo que nos falta son los fósiles. Vale. Jopetas, pero ¿cuántas ranas ha conseguido esta mujer? No, a mi casa, no quería ir a mi casa Quería ir a otro sitio a recoger fósiles <laughs> Ese mundo parece de las hadas Totalmente, es que es de las hadas Bueno, yo creo que eso debería venir Con el pack de expansión o algo así ¿eh? Yo creo Mira, aquí tenemos piedras Excavar, ahí vamos A coger todo lo que encontremos Esto es, no, esto es una planta A veces me lío las plantas con lo de excavar <laughs> Mira, aquí tenemos más Excavar más. Hola Simsoli, ¿qué tal? Se las robaron. Hombre, eh, yo creo que esto es por el tema del safe field. Que como van modificando todas estas cosas con la herramienta del tools, pues después nos pasa lo que nos pasa, que faltan cosas. Pero después, por otro lado, tiene otras cosas que son más bonitas también. Este safe field. Mm, esto no, esto nada. Hemos conseguido... No, nos falta un fósil. Un fósil nos quedaría. No estoy viendo nada para poder coger por aquí, ¿eh? Nada de nada. Si no, vamos a tener que ir cerca de la gruta. A ver si por allí hay algo. Tenemos que aprovechar los días que tenemos libres en el trabajo, ¿eh? Eso sí. ¿Nada de nada? ¿En serio? Bueno, a ver. ¿Hemos encontrado? Un mapa del tesoro. Uh. <laughs> vamos a aprovechar. Vamos a un gimnasio. Subimos la habilidad. Y además buscamos piedras. ¿No? Deberían de hacer un pack de hadas. María. Ese es uno de los packs que quiere mucha gente. A ver, vamos a hacer aquí una encuesta. ¿Cuánta gente quiere el pack de las hadas? A ver. ¿Pack de hadas? Sí o no. <laughs> vamos a hacerlo. A ver. ¿Cómo sería aquí? Eh, iniciar una encuesta. ¿Pack de hadas? Sí o no. A ver qué me decís vosotros. Iniciar la encuesta. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Jaja, no, eh. Jaja, no. A ver, ¿dónde está nuestra chica? Vamos a ir a hacer deporte. Puedes venir aquí a hacer ejercicio en esta máquina. Vale, muy bien. Ahí, a tonificarse en medio de dos hombres. El próximo pack de expansiones de las hadas. Wow. Me sorprende, ¿eh? Eso, que haya gente que diga que no. ¿Qué haces así? ¿Qué haces así, tío? ¿Qué haces así? Hacer ejercicio al límite. Bueno, nos vamos a tonificar bien, ¿eh? La verdad es que pff, ejercicio físico la tenemos al uno. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada de nada. ¡Que me han quitado la máquina! Vamos a hacer aquí ejercicio. ¡Hala! Entonces, vamos a buscar. A ver si por aquí hay alguna piedra o algo que podamos excavar. Buah, es que es un safe field. Que es intenso, ¿eh? Es intenso y para encontrar aquí las cosas es para morirse. Mira, por aquí estoy viendo cosas. Combustión en curso. Mamma mía, esta señora. Pero, ¿por qué te me pones así esta ropa? Cámbiate. Vale, ya se ha cambiado. Muy bien. Entonces, habíamos encontrado una piedra. Mira, aquí tenemos para excavar. Mira, esto sí. Mira, ahora me sale lo de buscar ranas. <laughs> ahora me sale. A ver, vía por Beethoven. Se ha marchado. ¿No? Me estaba llamando a la puerta, pero al final se ha marchado porque no ha querido esperar a que yo le abriera la puerta para que veáis los conejos que los tienen bien puestos. <laughs> Hay que ver con este conejo de ¿eh? cómo es. Hay una vieja. Hay una abeja Bueno, hemos encontrado una pieza Una piedra caliza Bueno eh, No era el fósil que yo estaba buscando Vamos a seguir buscando, necesito fósiles Un fósil Es que mmm, solamente es uno <laughs> No son más Oh, cachiporros Y solamente es un fósil Yo había visto antes una piedra Pero ahora averigua tú dónde está esa piedra Que habíamos encontrado Sabéis, habíamos visto una antes Mira, aquí estoy viendo algo. Excavar, esto sí. Mayormente los fósiles salen de excavar, ¿eh? Normalmente salen de eso, buscar ranas. ¿Qué quieres, Bob? Estaba pensando en conocer mejor a Serena. Este tío quiere quedar con todo el mundo menos conmigo. Lo vamos a matar, ¿eh? Lo vamos a matar. A ver, le daremos un plato de nigiri. ¿Le damos nigiri o qué? Pues creo que ya no veo nada más para excavar por aquí. Mira, veo una piedra ahí, pero ya está. Ya no vería nada más. Ella cruzando por ahí sin mirar con el móvil. Cualquier día la arrollanar. ¿Alguno es astronauta? No, de momento no hemos encontrado a nadie astronauta. Vale, chicos, la mayoría sí que queréis las hadas. Sí que las queréis. Pues yo os voy a decir mi opinión. Yo no quiero las hadas. <laughs> o sea, no porque no quiera las hadas, sino porque es que el pack que sacaron... Mira, aquí hay otra cosa. Ah, no es una planta. El pack que sacaron de los lobos me aburrió muchísimo. Y si me hacen un pack de las hadas que sea igual que el de los lobos, va a dejar mucho que desear. Así que antes que eso, prefiero un parque acuático. <laughs> que no me van a poner el parque acuático porque llevan han puesto cuatro chorritos de agua que ya salen creciendo en familia. Que también quiero los parques de atracciones, pero no me lo van a poner porque han puesto cuatro atracciones allí colga en High School. Pero bueno, estaría bien tener un paquete de atracciones en condiciones como los que teníamos en los Sims 1, vale. Los gráficos no eran esos, pero estaban bien hechos. Estaba muy bien hecho todo aquello, ¿eh? Vamos a ir al otro sitio a ver si encontramos otras piedras. Por el parque, si no me equivoco, también habían, ¿eh? No pusieron los ladrones en los Ips 4, porque muchos niños se quejaban. Sí, que es verdad, no los han puesto. O sea, eh, cámara. <laughs> no los han puesto. Bueno, sí que puede ser medio ladrón haciendo las incursiones y si le pones que sea cleptómano. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho aviso? Yo no he dicho aviso. Ah, alá, se han venido aquí de los disfraces. Elogiar el liderazgo. Hola, gente. Pero qué gente más rara. Hablar de sentimientos sobre los disfraces andantes. Qué gente más rara, ¿no? ¿Qué sois? ¿Y dónde están vuestros disfraces? El mío es este. Mm, bueno, no, no, no me lo voy a poner porque soy una alienígena. No me voy a descubrir antes que ellas. Bueno, no ha pasado tiempo con Mila Much. Asumo que hace un buen trabajo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Habéis creado el grupo hace nada? Madre mía, anda que me puedo fiar yo de esta gente. Eh, voy a buscar las piedras. Eso. Necesito las piedras. <laughs> yo he venido aquí a buscar piedra. Es que no lo entiendo porque no me sale el fósil que me queda y no veo piedras. Las recogí el otro día pero no han vuelto a aparecer. Mira, aquí hay una. Aquí hay una. Es que me queda un simple fósil que yo sepas es el de excavar pero es que no encuentro ninguno más Mamma mía estamos secos chicos estamos secos de piedras no hay nada no lo llevamos ya todo el otro día eso es una piedra es un cactus es un cactus no tenemos nada el mejor disfraz es el de Fiona totalmente uy como saque yo aquí el disfraz uy cómo lo saque <laughs> Claro, no lo colocaron porque daba ansiedad. Uf, yo qué sé. <laughs> en la gruta. Es que tenemos que ir a la gruta. Pero no podemos ir todavía porque no tenemos el nivel máximo. De la habilidad de ejercicio físico. Cuando, cuando lo consigamos, pues entonces sí que podremos ir. Pero de momento lo tenemos al 1. O sea, ser. <laughs> Nos queda muchísimo para poder ir a la gruta, ¿eh? Antes iremos a Sixam. Eh, ¿Qué me perdí? Estuve viendo el vídeo de Meprin. <laughs> pues nada, Iria, estamos buscando elementos. Y ahora nos tocará ir a trabajar en 13 horas. Así que vamos a conseguir lo que sería el ascenso. Vale, venga, chica, a la ducha. A la ducha ya. Mm, sí que me gustaría que acabara esto. Pero claro, mejorar. ¿Qué le falta? Nivel 10 de ciencia espacial. Vale, podemos ir mejorando algunas otras cosas. Que esto le hará mejorar ciencia espacial. De hecho, la tiene al 5, ¿verdad? Sí, la tiene al 5, casi al 6. Cuando la tengamos al 10, entonces sí que podremos construir el agujero de gusanos y viajar hacia el espacio. A no ser, claro, el del trabajo, dudo mucho que lo tenga instalado, ¿verdad? Oye, te estaba preguntando algo que si tienes CC para los sims ocultos. Por no... <laughs> la verdad es que no. La habilidad de destreza manual, sí, también tengo que subirla. También. ¿Cuánto queda? Ya me duelen las orejas de tener los auriculares. A mí también me duelen las orejas. <laughs> Quítatelos, no pasa nada. O sea, el juego no se te puede estropear si no actualizas los mods. Bueno, depende. Depende de la actualización que venga. A lo mejor sí que necesitas actualizar los mods porque se ve todo mal. ¿Vale? Y no te dejaría jugar. Así que todo depende de la actualización y de los mods que tengas instalados, ¿eh? Vamos a usar esto y a dormir, chica, y a dormir. Pero en cuanto termines de mejorar el cohete. Sí, es que nos queda nada ya para subir aquí la habilidad. Es que nos queda nada, a nivel 7. A ver si podemos irnos hoy a, a Sixam. Estaría genial, sobre todo para conseguir más piedras, e ir recopilando pues un poco más de cosas. Mira, ¿veis? Nivel 7. <laughs> Pobre Fiona, la estamos llevando todo el rato al límite. ¿eh? Yo estoy haciendo el Not Berry. pero en los Sims 2. En los Sims 2. ¡Qué maravilla! Era mi juego favorito. No digo que no es la habilidad de destreza manual, no la de ejercicio físico. Sí, pero la de ejercicio físico tenemos que subirla también. ¿Sabéis por qué? Porque nos pone que tenemos que ir a la gruta olvidada y la gruta olvidada se va con el ejercicio físico al máximo. Eh, sí, la vamos a acompañar. Exacto, tenemos que ascender hoy. Oye, quiero hacer el mismo reto que tú. Pues empieza con la generación menta. Es la mejor. <laughs> Sí, es verdad, Lía. Es verdad, en Kurforce van actualizando todos los mods. ¿No podemos ir a comer algo? Aquí no tenemos cocina, vale. Pues entonces vamos a comer albahaca, que a ella le sienta bien la albahaca. Come albahaca. Vale, le sienta bien. Analizar una fruta o flor. Después analizar un elemento. Vale, todo esto sí que lo podemos hacer. Analizar... Una fruta o flor. No tengo ninguna fruta. Y un elemento. Pues mira, vamos a analizar este elemento. ¿Y fruta o flor? Claro, deberíamos de comprar un paquete de flores. Esto lo tenemos. Frutos de iniciación. O tenemos también las flores. Pues mira, podemos abrir el paquete este. Y lo podemos analizar. Y charlar con el creador de inventos 10 minutos. ¿Vale? Muy bien. Vale, entonces ahora vamos a analizar la florecilla, ¿no? No tenemos flor para poder analizar. No puedo analizar la flor. Analizar colección. ¿No me deja analizar esa flor? A ver, abrir más semillas. ¿Y si abrimos este? Analizar... Ah, claro, claro, claro. Analizar flora. <laughs> claro, era eso. Harás el reto entero porque son muchas generaciones, no creo, ¿eh? Haré algunas las más interesantes y sobre todo... ¡Ahora vienes a hablarme! Y sobre todo no voy a hacer, por ejemplo, las que tengamos repetidas, porque el reto de Stranger Bean lo hicimos hace poco. Disculparse, encima me tengo que disculpar yo con este hombre. ¿Pero por qué? Ah, claro, porque le congelamos. <laughs> vale, ya está, ya se va. Vale, genial. Ahora analizar un metal. ¿Qué tengo que analizar? Un metal. No tengo ningún ahora mismo. Ah, sí tengo ironio. Esto sí que lo podemos hacer. Y tengo que practicar análisis. Nivel 7 de lógica. Pero qué rápido vamos a conseguir estos objetivos, ¿no? Ya mismo tenemos al bebé. <laughs> ya mismo, ya mismo. Genial. Vale, entonces ahora tenemos que ir a charlar con Wally. Venga, vamos a charlar con Wally. Y hacer intercambio de ideas. Genial, genial. Pero en regalos hay manzanas. Sí. Sí, sí, también, también. Podríamos comprar alguna manzana, lo que pasa es que ya lo teníamos ahí. <laughs> sí, que es verdad. Y estoy haciendo el reto de Nocho Berry. Pero qué ver si estás haciendo, ¿la original o la de Nessa eh, ¿qué quieres? Charlar con Bob. ¡Congela a un compañero de trabajo! ¡Esa es mi especialidad! No, no vamos a congelar a Bob otra vez, ¿verdad? Vamos a congelar a aquella que está en el fondo. Bob, no me mires. No me mires. ¡Hola! Voy a probar este nuevo invento, a ver qué tal funciona. <laughs> vale, la descongelamos, ¿no? Liberar del hielo, porque esta no sé yo si es mi jefa o no. La vamos a liberar por si a un caso. Eres mi jefa. Técnica de laboratorio, teóricamente sí que es superior a mí. Cotillear sobre compañeros de trabajo con Bob. Bob, ¿dónde estás? Tenemos que cotillear un rato. Me he enterado de algo que ha sucedido con una tía. A ver, ¿dónde estás? Aquí, cotilleos. Cotillar sobre compañeros de trabajo. ¿Sabes? He congelado antes a nuestra jefa y me he enterado ¿eh? del color de los calcetines que lleva. Son de lunares. <laughs> Se están riendo de los calcetines de lunares. Conocer mejor a un compañero de trabajo. Vale, genial. Ya empezamos a hacernos amigos. De, también de este hombre eh, No, pero a él ya lo conocemos bastante A él ya le conocemos bastante Ya no me aparece lo de conocer más Pues deberíamos ir a conocer a otro eh, Vamos a conocer a la pelirroja esta Que de hecho ni siquiera la conozco ¿Ves a conocer a la pelirroja? Con la jefa mejor no Porque ya la has congelado La de Nesao está mejor por mundos, rasgos, aspiración Puede ser. ¿Dónde está este reto? Está en Twitter. Ahora te, lo, ahora te lo paso. Hostias, Bob. ¿Qué estás haciendo, tío? Presentación graciosa. Preséntate a esta mujer. Hola, ¿qué tal? Necesito cotillear. No, conocer mejor a un compañero. <laughs> ya no sé ni lo que me digo. Eh, pensamientos profundos. Analizar. Primero te analizo. Y después insultar ética laboral. Ostras. Ha He hecho los poderes. Quiero eh, conocerla mejor. Intereses. Es que no me aparece la opción de conocer mejor. Me sale mucho de los alienígenas. Bueno, vamos a hacer intercambio de ideas con el inventor este. Y te busco el, el reto. Eso es verdad. El reto de Nesa Mira, lo tenéis aquí. Os lo pongo aquí donde están las normas del reto. Vale. Estoy haciendo el nocho Berry de Nesa Ese es el que estamos haciendo aquí. Muchas gracias, Robert. <laughs> Muchas gracias. ¿Qué diferencia hay del Retenoche de Uber y de Nessa del original? Que el de Nessa tiene, mmm, es un poco de, más difícil. Tiene algún nivel más de dificultad. Esta mujer es de 10 de universidad. <laughs> Me encanta ese pack, es, es grandioso. Sí, tenemos que ir a la universidad, creo que con la tercera generación, así que lo vamos a pasar muy bien, en esa viviendo ahí en fraternidad con más gente. Analizar una muestra de planta con microscopio. ¡Nos vamos al sot! Ah, no, me he pasado de, de planta. <laughs> vamos a. No puedo analizar. Lámina de planta. ¿Y cómo consigo yo una, una lámina de planta? ¿Cómo? Recoger una muestra, aquí le hice una planta y recoge una muestra. Pero por aquí no hay plantas para recoger muestras, creo yo. A ver un momento. Todo esto está desierto, por aquí no hay plantas para recoger muestras. ¿Me voy a tener que ir a la otra punta para recoger una plantita? ¿En serio? ¿O aquí en el laboratorio hay algo de plantas? Sí, aquí había para plantar plantas, pero no tenemos nada. Esto está mal, chicos, esto está mal, porque debería de haber plantas aquí ya de por sí. Vale, esto, esto está mal. Vamos a plantar alguna planta porque no puede ser que venga yo aquí al trabajo y no tenga nada. Hombre. Uy, 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 no he hecho nada en el trabajo. Quiero quedarme hasta tarde. Lo siento. <laughs> Lo siento. Debemos conocer mejor a alguien. ¿Cómo hacemos esto? No me sale. A ver, preguntar por el sueldo. A ver, ¿tú cuánto cobras? Me debería de salir el poder conocer mejor a alguien. Mm, quizás trivialidades conocer mejor aquí a ver si viene con quién estás hablando yo no te he dicho que hablaras con él ese tío le está diciendo que tiene hambre ya, ya sabe que tengo yo albahacas en el bolsillo <laughs> estoy como fiona analizando cada persona de qué paques es que mola muchísimo analizar a todo el mundo ¿eh? congelar a un compañero de trabajo pues te ha tocado otra vez lo siento mucho. Sé que tienes hambre. ¿eh? Pero enseguida te vas a casa. Segunda vez. En un turno. La segunda vez que congela a esta pobre mujer en un mismo turno. Te voy a liberar. Te voy a liberar porque además... Porque se ha movido. Sí, estando congelada. Bob, tenemos que hablar. Insultar la ética laboral. ¿Qué estás haciendo? Te he visto robando cosas en el trabajo. Te he visto. Como sigas así, me voy a chivar a la jefa. <laughs> me encanta. Bueno, hemos cumplido todo esto. Que tienes hambre tú también. Mira, me voy a disculpar. Si es que estamos de mala leche, porque tenemos mucha hambre los dos. Tenemos mucha. Creo que vamos a ascender ¿eh? ya con esto. No tenemos todo lleno. Está todo fantástico, eh. Roquito lo hace a propósito. Difícil los mundos. Sí. <laughs> ¿Por qué tienes un laboratorio diferente? Porque es un safe field, es diferente. Uy, vamos a ponernos con el microscopio un rato. Venga, vamos a usarlo. Casi subimos también la lógica. El reto de náufraga se podría hacer con el juego base. Bueno, si hicieras náufrago con el juego base sería abandonada. <laughs> ¿Vale? Sería lo mismo. Porque prácticamente es lo mismo, lo único que cambia es un poquito la historia. Puedo iniciar en el no con un personaje chico y tanto que puedes hacerlo, da igual el género, puedes hacerlo con cualquiera. Conocer mejor sale en amistad, buscar trivialidades. Era eso. Es que nunca me aclaro dónde están las cosas, ¿eh? <laughs> sí. ¿Somos científicos o chismosos? Las dos cosas. <laughs> las dos cosas. Investigación de Fiona ha producido resultados espectaculares. Se ha añadido una impresión. ¿Una impresión? ¿De qué? ¡Hemos ascendido! ¡Hemos ascendido! ¡Woohoo! Ahora sí, hemos ascendido. Esto está genial. Bueno, 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 bueno. Vamos mejorando, eh. Pensad que el, rat, el, reto, el reto es larguito, eh. Que digamos... Bueno, hemos ascendido. Vamos a mirar el correo por si tuviéramos algún... Alguna cosa más. A ver, esto. Enviar al comité. Esto también lo vamos a enviar al comité. Creo que ya no tenemos ninguna cosa más. Nope. Vale, muy bien. Ahora sí, puedes cenar. ¿Qué vamos a hacernos? Brochetas, que todo esto es. Dumpings vegetales. Esto, esto sí que lo puedes comer tú. Mamma mía, Fiona, qué mal estás, eh. Qué mal estás. Necesita pis, ducha, hambre, energía, todo. Vamos a reponernos en un pim-pam. Porque hay un vaso de agua que tira. Uy, que es el que tengo yo ahora, ¿no? <laughs> ¿De qué va el reto? Eh, son varias generaciones y tienes que ir combinando la ropa de la chica y la casa, también decorado todo el mismo color. Y tienes un reto en cada. Bueno, tienes varios retos que cumplir en cada generación. ¿No tienes que poner la lista de elementos en la tabla de elementos? Sí, lo que pasa es que no lo encuentro. Lo he estado buscando en construcción y no, no encuentro la tabla de elementos para poderlos colocar, si no, ya lo habría puesto, pero he sido incapaz de poderlos encontrar. <laughs> sé que es una tontería, pero. A veces me pasa, ¿eh? ¿A dónde puedo ver las reglas? Os las he puesto hace un momento, ¿vale? Os la pongo aquí y lo fijo. Si me deja esto. Claro, es que ahora me salen los emojis. Bueno, en un rato lo fijo. ¿Podrías hacer algún vídeo de contenido personalizado para 2024? Ya os dije hace tiempo que no iba a hacer más vídeos de contenido personalizado. Voy a hacer de mods, eso sí, mods que sean realistas, pero no de contenido personalizado. Porque ya sabéis todo lo que pasó con el tema de los creadores. Y los que queráis tener, eh, pues eso, mi contenido personalizado, voy a publicar una lista para los miembros ultravirdis, que me estoy currando buscando los enlaces oficiales, que yo no resubo nada, son oficiales. Y que los podáis tener. Es la, es la manera que os facilito, ¿vale? Pero no voy a hacer vídeos. Porque no quiero darle publicidad a, a los creadores. Y ya sabéis por qué. En especial en algunos. ¿eh? Otros sí que se lo merecen. Pero bueno. Pon tablas en el buscador. ¿Vale? Voy a buscar por tablas. A ver si aparece. Tabla. Ahora me sale una tabla de cortar, ya verás. Tabla. A ver. No, no me sale tabla. De hecho, lo he estado buscando aquí. A ver, por packs. Que sería el de a trabajar. Pero es que mmm, no me aparece. Lo he estado buscando y no, no me sale. Vale, voy a buscarlo otra vez con vosotros. Y si vosotros lo veis, por favor avisadme, ¿vale? Pero yo no he visto la tabla esta. La de los elementos. A ver, ¿eh? Me decís stop. <laughs> me gustó tu trabajo de la guía mod arqueología. A mí también me encantó, ¿eh? Es un muy buen mod. Lo descubrí gracias a Laura, la verdad eh, ¿Dónde está? A ver Tabla, concentrémonos Tabla de elementos Que no la veo Que ponga elementos Un momento, voy a llegar hasta abajo por buscarlo, ¿eh? Porque ya Es que lo he estado buscando y os juro que no me ha aparecido ¿Veis? He llegado al final y no lo he visto Está en el juego base En serio está en el juego base Con razón no lo he encontrado con razón no lo he encontrado. Buah, es que con el juego base me van a salir eh, todo el tema del contenido personalizado. Mm. A ver, un momento, a ver, voy a poner elementos, a ver. ¡Expositor de elementos! ¡Esto! ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias. Era este, expositor de elementos. ¿Cuál es el pack que recomiendas más? ¿Rancho de caballo o se alquila? Se alquila. Rancho de caballos, eh, está divertido poder tener un caballo, pero una vez que ya lo tienes, te pasas todo el día con él y no tienes otra cosa que hacer. La verdad, malgastas todas tus energías en el... Bueno, no lo malgastas porque la verdad es que te diviertes con el caballo, pero una vez que el caballo ya ha ganado todas las competiciones, ya no sabes qué más hacer con él. Bueno, esto sería todo lo que tenemos. ¿Qué estás haciendo? Uy, pensaba que se estaba echando el retinol la chica, yo digo, pero si tú eres joven, si tú eres joven muchacha. <laughs> a ver, vamos a vender las cosas que realmente pues ya no necesitamos. Me voy a dejar dos ranas, por pues, si en caso necesitamos cruzar. Todo esto ya lo puedo tirar. Esto también. Eh, los cuadros también me voy a deshacer de ellos. Esto qué es? Las facturas. Vamos a tirar las facturas. La cámara, cierto. Un momento, que cambio la batería, vale, cambio la batería. Ah, ahora el micro, la cámara, después el micro, a ver si no aclaramos, ¿eh? A ver si no aclaramos, ¿eh? <laughs> que sí, que digo que no tenía una cámara normal y corriente, que tengo una reflex... ¡Hala, me han cortado la factura! ¡Hala! 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 La vamos a enviar en solitario. Está Fusca sin electricidad. Vale, genial, ¡genial! Vete a trabajar, después cuando vuelvas tendrás la luz. Eh, le he pasado genial con Serena, vale, genial. A ver, le vamos a poner a trabajar duro. Hombre... Hombre, ya, menos tontería. Que digo yo que tengo una cámara reflex, porque yo no me podía contentar con una webcam. Vale, enchufa una de las cámaras que yo tengo aquí. Y por eso tengo que estar cambiando la batería. Me gustaría comprarle un cable que estuviera siempre a batería conectada. Pero es que es otro cable por medio. Ya sabéis cómo son los setups. O sea, están llenos de cable. Y cuanto menos cable, pues mejor. Por eso no lo he puesto antes. <laughs> y el micro, pues que le he dado sin querer. Y ya está. Tú ha llegado al nivel 10 de lógica ya. Bueno, es bastante rápido, ¿eh? Aquí ya lo tenemos al nivel 7. Tenemos la lógica al 7. Y tenemos también ciencia espacial, espacial al 7, o sea que vamos, rapidillos, ¿eh? ¡Vamos tumbando leches! Necesitamos los 6 descubrimientos para poder ascender, así que yo creo que ya mismo, ¿eh? Ya mismo los tenemos. De hecho, podemos mandar a nuestra sima a trabajar sola. Porque no nos están pidiendo nada específico. En el siguiente nivel sí que construiremos otra cosa. Eso seguro. ¡Uy! Diversión. Diversión está por los suelos. A ver, paga las facturas. Que son 2000 simoles, chicos. Y ya está. Y te vienes aquí a observar el cielo o a trastear. Para que te vengan nuevas ideas. Y además se te vaya la ofuscación mental. Con esto le sube la diversión, creo yo, ¿no? Trastear. Eh, no, 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 esto no le sube la diversión Pero Claro, lo que tenemos que subir es diversión Pues nada, vamos a ir a hacer aquí un poco de ejercicio Y esto sí que le va a subir Tampoco te sube la diversión esto Bueno, pero sí que te sube ejercicio físico <laughs> Yo soy Jen y estaría todo el directo Sin cámara ni audio A veces puede pasar, eh Oye, pero que te ha quedado muy poco A ver, haz ejercicio, un poquito más Fiona, levanta esas pesas por el amor de si... <laughs> que le tienes tú a Bob. <laughs> Por el amor que le tienes a Bob. Vale, sí, sí, sí. Ahora sí, nivel 2. Vale, muy bien. Mira, puedes jugar aquí. Juega aquí con esto, que esto te gusta. Oh. Se me ha metido algo en la cabeza. Vale, no quiere jugar. ¿A qué quieres jugar, Fiona? ¿A qué quieres jugar? ¿Quieres jugar a esto? ¿Quieres jugar con esto? Con esto sí. Mírala ella cómo se divierte. <laughs> Con esto sí que quiere jugar, ¿eh? Mírala tú que pilla. ¿Qué es esta mujer? Ahora sí, podemos ir a contemplar. Mira, buscar la verdad. Nos ha salido ya esta otra interacción. Fantástico. Ahora sí, ahora sí que le va a subir la diversión, ¿eh? Ahora sí. ¿Ya has construido el cohete? Sí, está construido. Lo que pasa es que hasta el nivel 10 no puedo poner eh, el viaje de gusanos para poder ir a Sixam, Así que todavía no podríamos. ¿Por qué no usas paneles solares? Pues la verdad es que no lo sé. Porque ocupa mucho sitio ¡Eureka! Vale, tenemos una idea. Nos falta otro más. Otro más así podremos ascender, ¿eh? Lo que pasa que el tema de las colecciones. Mira, estamos consiguiendo colecciones de impresiones, ¿eh? Hemos conseguido ahora mismo dos. Vale. ¡Eureka! ¡Sí! ¡Descubrimiento! ¡Yuhu! Tenemos los dos descubrimientos, los seis descubrimientos que necesitábamos. ¡Fantástico! ¡Nivel 8 de lógica! Vale, 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 vale. Vale, a todo esto podemos mejorar nuestro cohete. Vale, mientras esté concentrada, ella va a subir las habilidades muchísimo más rápido. Y voy a poner para lavar los platos, porque esta mujer no los pone para lavar. Me los deja todos a mí. De verdad, ¿eh? Madre mía, madre mía, que tengo que lavarte yo los platos. Te los tengo que lavar yo. <laughs> yo creo que Heracles le regaló la fuerza a Fiona. Heracles. Me encanta, ¿eh? Me encanta, porque todos esos nombres siempre los utiliza mi, mi hermana. A ver, vamos a ampliar propulsores. Vamos a ponerle más piezas a nuestro cohete. Que lo mejoremos al máximo, que cuando vayamos a Sisam no nos estrellemos en ningún intento, ¿eh? Arriba en el tejado. Deberíamos de ponerle paneles solares. Tenemos 12.000 simoleones, ¿eh? No estamos para tirar cohetes. ¿Qué hacemos? Ponemos y ponemos placas solares, ¿o qué? <laughs> A ver, placas solares. A ver, tener en cuenta el poco dinero que tenemos, ¿eh? O es que de verdad queréis verme arruinada. Vosotros veréis qué lo que queréis hacer. <laughs> queréis verme arruinada, queréis verme arruinada, ¿eh? <laughs> Oye, sí quiero. Si quieres, se alquila. cual prefieres? Se alquila. Y piensas porque los dos salieron, tuvieron bugs. Sí, lo que pasa que el de las bodas, el de sí quiero, nunca te va a salir una boda decente como tú quieras. Y el de alquila, pues quieras o no, los bucles van arreglando. Así que prefiero el de alquila. <laughs> es simplemente por eso. Nos vamos a ir a trabajar en estas condiciones. Me enrollo a hablar y se me olvida que tengo que poner a esta mujer a ir a usar el baño. A ver, ¿no puedes mear en la ducha? ¿No puedes hacer las dos cosas a la misma vez? No, no quieres ser una marranota, la verdad. Mira, vete a dormir y nos llevaremos el almuerzo en el bolsillo. ¿Tenemos algo decente? Esto está en mal estado. Pero, esto también está en mal estado. ¿Y yo qué puedo llevarme al trabajo? Eh, pues deberé de hacerme alguna comida, digo yo. Mira, vamos a hacer una cosa: vamos a pedir a domicilio, comida al instante. Vamos a pedirnos um, ensalada caprese. Nos pedimos dos. Y nos vamos otra vez a dormir. Y ya está. Y así ya lo tenemos para cuando se tenga que ir al trabajo. ¡Que es en 20 minutos! Aceptar la entrega, aceptar la entrega, aceptar la entrega, llévate eso, llévate eso al trabajo, llévate eso al trabajo, es comida, no, no, cachiporras, no, cachiporras, vamos a enviarla en solitario, ¿qué hace un libro aquí flotando en el aire? <laughs> ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué cosas más extrañas que suelen suceder por la vida? ¿Dónde hemos dejado el plato de comida de ensalada caprese? ¿Dónde está la ensalada caprese que hemos comprado? No lo sé. Eh, pues nada, ¿queréis verme arruinada? Vale, pues ahora colocaremos las placas solares. <laughs> Gracias por usar el servicio de comida al instante. De nada. Los paneles son para reducir la factura de energía, cierto. Pero es una inversión inicial bastante fuerte, ¿eh? Vamos a colocarlos. A ver. ¿Cuánto dinero valen? Porque la verdad es que no lo recuerdo, ¿eh? No lo sé. A ver, vamos a buscar por el pack de vida ecológica. Ahorra luz y se pueden vender. Eso también, pero tampoco sale muy a cuenta, ¿eh? Porque yo lo he estado mirando. A ver, esto tiene que estar en vida ecológica. Aquí. Yo lo he estado mirando y tampoco te ahorras tanto dinero. A ver, la cámara que se nos va a apagar otra vez, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que tocamos. Voy a poner estos. ¿Cuánto valen? 850. Vale. Y hay que tener suficientes para que esto funcione. Y lo vamos a poner en las dos direcciones. Para que se pueda aprovechar la luz solar lo máximo posible. ¿eh? Estamos a 6.000. Más os vale que esto funcione. Porque si no, yo me arruino. Vale, quiero comprar una más. Ya está. Creo que tenemos suficientes. Veremos a ver si esto funciona, ¿eh? Las luces automáticas, no puedo con ellas, lo siento. Sé que me lo habéis dicho muchísimos. Pero es una cosa que no puedo. Uy, está muy cansada. Ofuscación mental. No trabaja. Vamos a relacionarnos con los compañeros. Eh, no, no puedo ir. Estoy trabajando. Siempre me llaman cuando estoy trabajando. Maldita sea. Bueno, el siguiente día sí que conseguiremos el ascenso. Con Federico Sestari. Pues vale. No entiendo por qué no me lo ha dicho mientras estaba trabajando. En fin. Sería bueno. Te recomiendo una papelería que cuando tiras algo te da dinero. Sí, esta también. Esta también, aunque sea de contenido personalizado, esta papelera también te da dinero cuando lo tiras. Va genial, ¿eh? Depende todo de la cantidad de Sims que tengas en la unidad doméstica. No, 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 no. No, no, no. No puedo tener hijos. No puedo tener hijos. No. Tengo que tener hijos más adelante. ¡Y ahora un vampiro! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Han venido a buscarme! ¡A tomar por saco! ¿Cómo me la dejan preñada? ¿Cómo me la dejan preñada? Esto pasa por poner las placas solares. Esto me pasa por haceros caso, por poner las malditas placas solares. <laughs> oh, madre mía. Si no funciona, hablaremos, habremos dejando de Jen en blanca rota. En blanca rota y preñada encima. Madre mía, espero que no se quede preñada. Me muero, me muero. También noté que no usan luces automatizadas y me dio ansiedad. Sí, nunca las pongo automatizadas, nunca. Me gusta tenerlo todo iluminado y bien bonito. Sé que gasto más, pero. o oh, cachiporras, tío! De verdad. De verdad. No me lo puedo creer. <laughs> Hemos vuelto. Por favor, que, que no se embarace. Creo que no, ¿eh? Que solo funciona con los Sims Hombres, pero. Menos mal que no tenía puesto el MC Command Center. Si no, me muero. Mis propios compatriotas alienígenas me han abducido. Si no se queda preñada tienes un problema porque el progenitor tiene que ser humana. Exacto, por eso lo decía. Uf. Me ha venido de esto. Me ha faltado nada y menos. Yo no sé dónde está la ensalada caprese que había comprado antes. Soy una sim ambiciosa y no hemos conseguido nada. No. Ay, me voy a hacer unas tortitas. Me voy a hacer unas tortitas. Las sim no se quedan embarazadas. Se quedan si tienes el MC Command Center, así que menos mal que no lo tengo puesto. ¡Jopetas! En una hora empezamos a trabajar, si es que no me ha dado tiempo a hacer nada. Entre la abducción alienígena, que ella está tonta, que no... <laughs> que está tonta me refiero a que tiene los ojos bizcos, ¿vale? Que está así ofuscada por el trabajo. A eso me refiero. Pues no me ha dado tiempo a hacer nada de nada. Bueno, podemos lograr ascender a lo mejor con un poco de suerte venga va la vamos a enviar iremos al trabajo la próxima vez que ella ascienda y así tendremos pues nuevas tareas diferentes vale así vamos cambiando un poco venga vamos dale duro Fiona dale duro trabajar duro no sé si funcionará esto de trabajar duro eh no sé si conseguiremos el ascenso se ofuscará todavía más élite dos cantos qué quieres te ha ido bien se ha enamorado <laughs> ¿Cómo que se quedan si tienes el MC? Sí, hay una opción del MC Command Center en el que los embarazos alienígenas funcionan tanto para chicos como para chicas. Así que. ¡A ti nunca se te han llevado! A mí me ha pasado ya varias veces. Agotamiento total. A toma por saco. Ya eh, la hemos ofuscado demasiado. Vale, esto va a influir en mi rendimiento, así que no podemos hacer que ella se encuentre mal. Vamos a decirle que. Mira, tenemos aquí la consola. Mira, vamos a jugar a un juego. Vamos a jugar a la consola. Vale, que se desestrese. Hemos llegado a ese punto. Sabíamos que iba a pasar. Señora, vaya a ser su casa. Déjame en paz. Que estoy jugando a los videojuegos. Hombre, que estoy jugando al Fortnite. No me haga perder usted la partida, ¿eh? Esto es el Fortnite. <laughs> Esto es el Wii U. <laughs> Esto es el Wii Party. Bueno, señores, no me dejen ahí perder la partida. Yo lo tengo quitado en el MC. Yo antes también, ¿eh? O sea, antes lo tenía activado y ahora como ya he quitado el MC Command Center, pues ya no, no tengo esa opción. Pero porque siempre se me... ¿Y esa niña que quiere? De la huerta. Niña, que yo no soy tu madre. Tu madre vive en la casa de al lado. <laughs> ¿Y cómo me voy a hacer que me abduzcan? Pues eh, colocando antenas alienígenas. Y también usando el telescopio muchas veces. Utilizando esas dos opciones. Sí que me acuerdo que en los Sims 2 había una familia de hombres que nada más empezar la partida esa misma noche te abducían y lo dejaban embarazado. Era buenísima esa familia. Esa me encantaba. Bueno, tenemos aquí comida, ¿eh? Y ahora la guardamos en la nevera. Eso es. Mira, oh, qué pocho que está esto. Mediocre, ya se veía en el color, ¿eh? Esto me lo guardo. Y ya se estaba viendo en el colorcito que eso le había puesto. ¡Guau! Wow, está enfadadísima. Está súper enfadada. ¿Te da tiempo a construir algo de...? No, explorar el espacio no. Mejorar. Eso, mejorar el cohete. Es que así podemos subir lo que serían las habilidades. Hombre, sé que está experimentando un agotamiento mental y que podemos evitar ir a trabajar mañana. Así tenemos todo el fin de semana para que ya se le vaya la ofuscación mental. De hecho... Le está subiendo mejorando esto. Tiene que hacer cosas para distraerse. En serio. En serio, tiene que divertirse. Jugar a un juego. Tiene que jugar a juegos. Para que esto le baje. 18 horas. Mamma mía. Mamma mía, le tiene que bajar esto. Increíble. <laughs> Se viene a la ducha. A la bañera de su próximo hijo. <laughs> Mira las facturas. Vamos a mirarlo. Ahora que ha pasado todo un día. Ahí, a ver. Eh, Muestra información de facturas. Mm, menos 32 por día. Podemos almacenarlo. Vale, pero de momento tampoco nos es que haya hecho un, un milagro, eh. Vale, Nora, muchas gracias por pasarte, que vaya genial. Sí, Fiona ya se limpia ella. Se lo está pasando de PM. Mira, le está bajando el agotamiento. Social. La ofuscación que tenía le está bajando. Bueno, podemos venirnos aquí a dormir. Ala, ya se la ha ido. La ofuscación mental, casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Al con un poco de suerte puede ir a trabajar, ¿eh? No sé, es que le quedan cinco horas. No sé si lo podrá conseguir. Si no, llamaremos al trabajo y le diremos: Mira, chicos, no vamos a ir a trabajar. Empezamos dentro de una hora. Si encendemos esto. Canciones de cuna que le gustaba. Escuchar canciones de cuna. Escúchalas mientras te vas a usar el baño. Pone seis horas. ¿No te gustan las canciones de cuna? Si antes me habías dicho que querías usar canciones de cuna. <laughs> a ver, vamos a decirle coger el día de vacaciones de científica. Sí, porque no puede ir a trabajar de esta manera, ¿eh? No puede ir a trabajar. Así que lo vamos a coger. Aunque llamemos un poquito tarde. Mmm, enviar en solitario, pero no vamos a ir. Exacto. La comida que existe estaba en la terraza. No me digas eso. Estaba aquí. Ahora esto ya debe de estar pocho, ¿no? Lo siguiente. Esto ya tiene que estar pocho. A ver. En mal estado. <laughs> esto ya no es comible, chicos. Esto ya no, no se puede comer. Ella ha dicho, mira, mejor me como la ensalada mediocre que tengo en la nevera. <laughs> Porque eso no es comestible. Es imposible. Vale, la ofuscación mental le quedan cuatro horas. Tenemos varias opciones. Eh, no podemos utilizar eso. Podemos ir a observar el cielo. Porque si utilizamos el cohete, nos sube la ofuscación mental. Con esto no. Vale, se nos queda igual. Así que al menos podemos ir a conseguir. Subimos la habilidad de lógica y podemos conseguir algunas fotografías, aunque sea de día. Vale. Mira, además se ha puesto concentrada. Genial, genial, genial. Eso le baja. La familia de los Sims 2 son los curiosos de la rareza. Sí que es, es verdad. Son esos, ¿eh? Son esos. Eran maravillosos. En fin. Al menos algo se baja. Mira, dos horas. Dos horitas de ofuscación mental. No nos queda nada ya. No nos queda nada. Vale, vale. Lo estamos consiguiendo. ¿eh? Mira, quiere darlo todo en el trabajo. Ahora sí. Y recoger un cristal nuevo. La verdad es que no hemos conseguido cristales nuevos, ¿eh? Esto lo voy a vender al final. ¿Qué más? Ay, mira, tenemos roca de fósil. Los fósiles podemos extraerlos. Extraer fósil. Mira, 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 mira. Ahora sí, ahora sí. Vale, ya tenemos completada esto de la aspiración. Enviar cinco objetos al comité. Cruzar cinco. ¡Me cago en la leche! Acabo de vender la rana. Uy, que me voy a cargar la mesa. Y reunir cinco elementos. Vale. Pues. No podemos enviarlo al comité. Vale, esto ya no sirve para nada. Mi cachindena acababa de vender ahora mismo las ranas, ¿eh? Bueno, vamos a tener que ir a buscar ranas otra vez. Don't worry, be happy. Vale, vámonos a buscar las ranas. Las ranas las teníamos... Mira, vamos a cambiar de localización. Vamos a ir ahora a Sulani a buscar las ranas nuevas, ¿no? Mm... ¡Hola, Lulu! ¡Hola, hola! <laughs> Bienvenida al directo. ¿Sabes que si pones el zapatero del juego base la SIM puede ponerse zapatillas de casa o sin zapatillas? ¡Sí, sí, sí, sí! De hecho, me gusta mucho, eh? lo utilizo en mis partidas privadas también. Vamos a ir a ver, la cascada está en este lado. Pues nos vamos aquí, a donde el barco. Perdón por ir, me estaba comiendo. ¡Ahí es la una del mediodía! Mira, aquí son las 7 y veinte ya de la tarde. Bueno, ya mismo acabaremos el directo, pero bueno, a ver si podemos conseguir alguna parte más de la aspiración. Que estamos... Es, tenemos 1300 puntitos, ¿eh? No está nada mal. Vámonos a ir a la parte de la cascada. No, no estamos en la... No estamos con Tali. <laughs> estamos con Nocho so Por favor, no confundamos. Tali volverá el domingo. Pero ¿por qué todo el mundo se enamora menos yo? A traer a unas ranitas. Venga. Ranas, venid por aquí. Uy, mírala, mírala, mírala. Cazar rana. ¿Cuántas hay? Hay unas cuantas, ¿no? A ver cuántas podemos coger. Uy. Hemos cogido una rana surfista. ¿Podemos coger otra? No. Tenemos que esperar para poder hacer esto. Hola. Hola, Makoa. Presentación amistosa. Oye, tú te estás metiendo ya de por medio. Ya sé que Macoa está casado, pero si se me presenta así de esta manera, ¿qué quieres que te diga? Pedir una muestra de ADN. <laughs> <laughs> se ha negado, eh, se ha negado, no me extraña. Bueno, voy a jugar un rato ahí porque después le viene la ofuscación mental a esta mujer. Al menos que se ponga a jugar con los charcos. Las 3 y 20 de la tarde, Bianca. ¿En qué país estás? Era un barco. Yo pensé que era un avión donde vive Tali. No, el de Tali es en otra partida. El de Tali sí que es un barco. Este sería pues el solar del barco. O sea, el detalle es un avión. Este sería el solar del barco. Que ya me lío. <laughs> sí, es diferente, ¿eh? es diferente. Porque estamos ahora en la partida del Not so Berry Quiero coger las ranas, pero no sé cuánto rato más tengo que esperar para poder hacer eso. Bueno, me puedo dar una ducha también. Mientras tanto, señores, váyanse. Que me voy a quitar el bikini para ducharme. <laughs> es maravillosa. A ver, ahora sí, cazar ranas. Vamos a cogernos una ranita. ¿Te imaginas que sea un tritón? Creo que no, Makoa no era tritón, ¿eh? Vale, tenemos ya las ranas. Vale, pues entonces estas las podemos cruzar. Ya tenemos la primera rana cruzada, ¿no? Cruza cinco ranas, pero si acabamos de hacer una. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí. Enviar cinco objetos y reunir cinco elementos. Señora, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? ¿Dónde podríamos ir a buscar piedras para coleccionar y excavar? Sé que por donde estamos, por Oasis Spring, suelen haber bastantes. Pero... ¿Qué tal si probamos por alguna zona diferente? Esta es la zona donde nosotros vivimos y la verdad que no había muchas. Aquí sí cabían, pero hemos ido antes y ya estaban agotadas. ¿Podríamos probar a venir por aquí a ver si vemos alguna piedra? A ver. Ali es más tritón. Pues a saber qué es lo que sale de ahí. <laughs> Ojalá tuviera el pack de vida leña porque cuando lo compré hubo un error y me parece como que lo tengo, pero realmente no. Y les escribiste, háblales a través de las redes sociales, porque normalmente suelen contestar allí. ¿eh? En las redes sociales sí que suelen contestar, sobre todo en Twitter, en el, la cuenta que se llama IA Help. En ese sí que suelen contestar. Todo esto son plantas. A ver, si vemos piedras, me avisáis. <laughs> Bueno, hemos visto de momento de excavar, ¿eh? Tampoco no es que nos vayan a salvar la vida todo eso. Mm, esto también es una planta. Se ven más plantas pequeñas que no han crecido que no zonas de excavar, ¿eh? Mira, aquí tenemos plantitas y todo. Lo que pasa es que estas son albahacas. ¡Mira, ranas! ¡Ranas! ¿Esto que sería? Una roca. <laughs> eso es una roca. Eso no podemos coger nada. Mira, aquí tenemos otra para poder excavar. Genial, oye, yo soy una cazadora de tesoros, eh. Ya estoy acostumbrada a los retos de pobre a rica a buscar todas las piedras. Ya veo las piedras en todos los lados. ¿Cómo se nota, eh? ¿Cómo se nota todos los retos que hemos hecho aquí en el canal? ¿Qué más? Mm, creo que por aquí ya no hay ninguna más. Lo que me gusta es eso, que en los safe fields siempre encuentras, mm, bueno, piedras en sitios diferentes a los que se suele encontrar. Y ahora está, está saliendo. El que está saliendo, espera. No he podido ver, hoy he estado trabajando. Ah, vale, Marta. Bueno, ahora a disfrutar de lo que te queda del día, ¿no? Eh, paladar, gastronómico, festival de las recetas. No, gracias. Ahora mismo, no. Bueno, creo que ya hemos podido coger más o menos lo que había por esta zona. Además, eh, también Fiona está un poco cansada. ¡Qué pesa mi compañera de trabajo! ¡Maldita sea! <laughs> ¡Maldita sea! Quiero preguntarte una cosa ¿Dónde puedo preguntar por privado? Eh, Puedes hablarme por aquí Puedes hablarme por el Discord Por las redes sociales también, ¿vale? Por Instagram también tengo abierto lo que serían los privados Así que podéis hablarme por ahí En Willow Creek hay muchas piedras en los parques Ya hemos estado Ahora sí que tengo a Beethoven aquí Sí, ahora sí que está por aquí. Eh, ¿Quién será el padre de los bebés de Fiona? Pues todavía está por descubrir, la verdad. Todavía estamos en ello. Tenemos que encontrar a alguien que sea un astronauta. Vale, tenemos aquí otra rana. De momento no hemos encontrado nada así que valga la pena, ¿eh? Me habías traído este fósil. ¿Esto ha servido? <laughs> no mucho, la verdad. Bueno, no mal. ópalo eh, de fuego, amatista. Bueno, todo esto después lo podremos enviar también al comité. Y así, eh, nuevos elementos, que tengamos nuevas oportunidades. Aunque en verdad necesitaremos unos cuantos que están en el mundo alienígena. O sea, ser en Sixam, ¿eh? En Sixam están por ahí. Eh, chica, te has tirado todo el día para llegar a esta playa. No me lo puedo creer, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! Anda, coge esas ranas. Coge esas ranas. Y yo creo que podemos cruzar ranas ya. Sí, podemos cruzar ranas. Bueno, está, está reventada, ¿eh? Esta chica, o sea, está trabajando una barbaridad lo que está consiguiendo en este episodio. ¿eh? Un montón de cosas. Qué guay que el padre sea Bob Pancakes. Pues va siendo que no, porque él no es astronauta. <laughs> no se puede. Oye, me puse a pensar que los sims que no le da la ropa a los niños de infantes y bebés para las creaciones de, de CC. Sí, que es verdad, ¿eh? Que los creadores de CC hacen también más ropa para incluso mujeres. Les pasa lo mismo que los creadores de los sims, ¿eh? Están también un poco ofuscados en ello. Pero bueno, yo espero que pongan pronto algo en cuanto a bebés. Espero algún kit, aunque sea un kit. ¿Por qué no puedes dormir si estás cansada? ¿Por qué no puedes dormir? Ah, la música. Apaga la música, coño. <laughs> ahora sí. Ahora sí que se puede poner a dormir, Pobrecita mía. Te estás quedando sin batería en el móvil. No te preocupes, ahora ya mismo acabamos lo que sería el directo, ¿vale? Quiero mirar el tema de las piedras. Eh, Beethoven, por favor, ¿quieres dejar de morderme? Eh? Es que le gusta que se sube aquí a la mesa, a mi lado, pero ¿sabéis qué pasa? Es que es capaz de desconectarme el directo. A ver, Beethoven, quédate aquí quietecico, ¿eh? Quietecico, por favor. Ya mismo acabamos, ya mismo acabamos. A ver, sí que... Beethoven quiere matarte. Quiere matarme, literalmente. A ver, chica, te estás haciendo pis. Lo sé. Tema de esto, vale. Esto sí que lo tenemos que enviar al comité. esto se enviará. Vale, ya tenemos dos enviados. Necesitaremos reunir cinco elementos también. Vale, fantástico. Pues nada, vamos a dormir. <laughs> ¿Puedo enseñar a Beethoven? Sí, 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 yo lo enseño, lo enseño. Está por aquí. Mira. Aquí está Beethoven. Es este bicho. Lo que pasa que es que viene a pedirme comida siempre. Pero es que le queda una hora y media para comer. Pero aquí lo tenemos. Va a ser muy difícil encontrar un astronauta. Merche, tenemos un truco. Hay un truco que me ha dicho Samuel en el Discord. Pero porque... Ah, bueno, ya, ya has descansado, vale. Tenemos un truco que nos ha dicho Samuel en el Discord, que es que cuando lleguemos al nivel 10 del oficio, eh, nos metamos a trabajar como, como astronautas y entonces nos relacionemos con la gente de allí. Pero claro, yo creo que eso va a ser muy complicado en el sentido que si no, esta mujer se nos va a hacer muy vieja cuando acabe de trabajar allí. Sabéis y necesitamos pues tener el hijo antes, o sea, no podemos tenerlo muy pronto, pero tampoco podemos tenerlo muy tarde. Así que la otra opción que yo había pensado es que vosotros crearais Sims que fueran astronautas <laughs> y entonces aquí esta mujer Fiona los conociera. Vale, no sé qué os parece. Yo nunca lo he encontrado. Es que es difícil encontrar algo así. ¿eh? Voy a mejorar un poco más esto. Es un poco difícil. Oye, 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 que esto ya casi lo tenemos, ¿eh? Nivel 8 de la habilidad de espacial Hola, Beethoven <laughs> Él siempre anda ahí su entrada, el tío Me pone a ella ahora mismo A ver si gana Oye, pues no sería mala idea, ¿eh? Necesitas crear sims para que lo uses Pues mira, creáis Mira, lo pondremos en el siguiente capítulo, ¿vale? En el siguiente directo eh, Me lo ponéis con el hashtag Bueno, a ver, os lo escribo aquí, ¿vale? <laughs> Jen Birdie Sims, me los ponéis con este nombre. Bueno, eh, me ha salido así de esta manera, medio, medio naranja. Pero me lo ponéis todo así, con ese hashtag, y yo los buscaré en directo. ¿Vale? Y entonces los pondremos por el mundo y así tal y los irá a conocer. Y que sean astronautas, por favor, tienen que ser astronautas. <laughs> ¿Cómo es lo del hashtag? ¿Cómo se pone? Bueno, os me lo ponéis en el título que también aparecerá eso también. ¿Vale? Hacemos eso. Has dicho Tali, <laughs> puede ser. A veces me lío. Es que Tali es mucha Tali. Yo a Tali le tengo un cariño enorme, lo está haciendo fenomenal en toda la serie. ¿Cómo me voy a liar? A ver, lo hemos pasado genial. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Oye, estamos a nivel 9. ¿Vosotros creéis que podemos irnos a Sixam antes de acabar el directo? ¿Vosotros creéis que podemos llegar a hacerlo? <laughs> Yo creo que estamos como muy cerca de poder conseguirlo, ¿eh? Al menos de ir a por unos elementos más que podamos conseguir. Eh, sí, está un poco puerco, la verdad. Vete a la ducha, vete a la ducha, pero vamos a acabar el cohete, ¿eh? Lo vamos a acabar. A pesar de que es alfa o maxis. Claro, me lo tenéis que hacer sin contenido personalizado. Un momento, ¿quién eres? Yo te cuelgo. <laughs> Era un oso. <laughs> un oso me ha llamado por teléfono. A ver, me lo tenéis que hacer sin contenido personalizado, porque lo más seguro es que no tengamos lo mismo. Esta chica prefiere la bañera antes que la ducha, ¿eh? Estás gastando agua. Estamos a falta de agua, ¿eh? Estamos a falta de agua. Vale, vente. Sobre todo porque necesito hablar con alguien. <laughs> Hola, ¿qué tal? A ver, eh, necesito hablar con alguien, así que pensamientos profundos, vamos a mirar las nubes, que es la única manera de que no nos enfademos entre nosotros. Esta basura lleva aquí semanas. Lleva aquí, vamos, la tira y media. Ahí está la ensalada, ahí está todo. <laughs> bueno, si es con mi contenido personalizado, sí, Samuel. Vale, pero si no es el mismo, pues claro, me va a salir la sim casi desnuda. Me gusta la gente sin ambición, no. La gente tiene que tener una ambición, tiene que tener algo por lo que luchar por la vida. <laughs> Ay, madre, me pide las contra... contraseñas y cosas. ¿Contraseña de qué? <laughs> sí, sí que vais a tener tiempo. Es para el próximo directo. El próximo directo os he dicho que sería el miércoles. Creo que van a ser el miércoles y el jueves, sí. Así que tenéis tiempo, ¿eh? Hombre, y tanto. Bueno, ya estamos mejorando nuestra interacción social. Vale, gracias, Bob. Voy a acabar mejorando mi cohete. Ya está, ya no te necesito más. Vete para tu casa con tu mujer, que ellos sí que te necesitan. De los vídeos de los mods. ¿Qué pasó con los vídeos de los mods, Lía? Hola, guapa. El otro día instalé el Risade y vi tu vídeo que tienes otra versión. Sí, 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 sí. Tengo otra versión, más que nada porque no... A ver, el tema del Risade es complicado. Yo tengo miedo a actualizarlo y que no pueda hacerlo funcionar, ¿vale? Sé que pff, es complicado, es un programa que no acabo de dominar del todo Y os expliqué cómo se instalaba, las, los pequeños problemas que podríais tener Y cómo solucionarlos, pero me da miedo actualizarlo por si pasara algo <laughs> Entonces, por eso mismo, todavía tengo esta versión antigua La palabra que pusiste es para descomprimir Ah, vale, vale, la pregunta, pues yo no me acuerdo la verdad, Están, aparecen en los vídeos siempre. ¿eh? Aparece siempre en el vídeo. ¿Pasa algo que tenga esa versión? Eh, no, no, no pasa nada. La verdad, yo sigo teniendo la misma versión y ya está. A ver, ¿ves a usar el baño? ¿Ves a usar el baño? Sí que está cansadísima de la leche, pero me gustaría terminar lo que sería el cohete. A ver si podemos hacerlo. Chicos, os dejo un momento. Con Talino. <laughs> Con Fiona, ¿vale? Que voy a bajar un momento a Beto chico. Así que no, no tardo nada, ¿vale? Quito un momento aquí la cámara y os dejo con, con Fiona mientras tanto. <laughs> Ya está, ¿veis? Qué rápido. Ya está. Que me la está liando este señorico. Le he tenido que poner comida ahí en el comedero. <laughs> ir corriendo. ¿Qué son los Sims ocultos? Eh, bueno, son Sims especiales. Por ejemplo, eh, puede ser los alienígenas, los vampiros, los hombres lobo. Todo esto. A ver, creo que me va a dar tiempo a poder conseguir el nivel 10. Creo que lo tenemos, chicos, está a puntísimo. O sea, podemos ir a Sixam. Es perfeccionista. ¿Veis? Nivel 10. Nivel 10 lo hemos conseguido. Y encima un autodescubrimiento. Lo hemos conseguido. Vamos a viajar a Sixam antes de acabar el directo. ¡Yuhu! Bueno, de hecho, ya tenemos una de las cuatro habilidades que necesitamos. Tenemos ciencia espacial, tenemos también eh, la de logística. ¿Era logística? Oye, me estoy inventando las palabras. Bueno, lógica, lógica la tenemos al 8. Después también tenemos la de ejercicio físico que en verdad la tenemos al 2, o sea, que está la cachiporra. ¿Y la otra cuál era? La otra ya no me acuerdo. Ah, destreza manual, la otra sí que la tenemos fatal porque no tenemos nada de nada. ¿Qué pasáis? a ver? Un momento la cámara. Aquí. <laughs> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos pancakes? Hazle caso a tu corazón. Tendré que meditarlo. <laughs> ¡Que se va del trabajo! ¡Yuju! Lleno, chicos del chat, ¿alguien le da donde puedo descargar el Slife of Life? No puedes, está desactualizado y ya no funciona. Es una pena, la verdad. <laughs> ¡Buah! Crear el propio preset. Eso sería maravilloso, poder hacerlo. Vale, vamos a llenarle todas las necesidades para que pueda ir a Sixam tranquila, sin preocupaciones de nada. Vale, además está centrada y vamos a ir a coger todas las piezas que necesitemos, las vamos a tener todas allí: todas, 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 todas. <laughs> ¿El reshade cuál es el apartado de disminuir la transparencia? Eh, no se puede. En este reshade, al menos el que yo tengo instalado, no se puede reducir, eh. De hecho, a mí también me sale transparente. Creo que es el nivel 4. Que estás en el nivel 4. Eh, eh, mejor eh, nos vamos aquí a mejorar. Ah, tenemos que, que mejorar el aterrizaje. Oh, cachiporras, tenemos que mejorar esto. <laughs> y después ya seguir con el agujero de gusanos. A ver, es que tenemos que hacer el agujero de gusanos y entonces irnos a Sixam. Es verdad. Es verdad. Pobre Sim, sí, está explotada. Un poquito sí. Oye, lleva todo el día trabajando, ¿eh? Lleva todo el día trabajando. Ya vendrá el jaleo en el próximo episodio, porque seguramente ya será cuando empecemos a mirar el tema de los hijos. Porque ahora que ya empieza a tener las habilidades subidas y el trabajo ya lo empieza a dominar un poquito más, ya empezamos a pensar en los hijos, ¿vale? Pero antes no podíamos hacerlo. Era imposible. Así que lo más seguro es que el siguiente capítulo sí que se quede embarazada. Instalar generador de gusanos. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a por el generador de gusanos! ¡Que nos vamos a ir a Sixam! Fiona es muy trabajadora, totalmente. <laughs> es muy, muy trabajadora. Oye, chicos, pedazo de directo, nos estamos metiendo. Llevamos dos horas y veinte, ¿eh? Telica. Hola, Clau. ¿Desde Colombia? ¡Mamma mía, qué lejos! <laughs> Muchas gracias por verme desde tan, tan y tan lejos. Eh, bueno, llevamos todo el día para instalar el, el generador de gusanos, ¿eh? Tenemos que ir a trabajar en 15 horas. Al igual me voy a ir a trabajar. Yo me voy a Sixam. Tan así de claro, chicos. Yo me voy a Sixam. Compartir ideas quiere hacer. Y quiere darlo todo en el trabajo también, ¿eh? ¿Vosotros creéis que podemos conseguir las dos cosas? Ir a Sixam y además ir al trabajo y ascender. Bueno, podríamos hacerlo si, des si desbloqueamos la poción de poder dormir, ¿vale? Si no dormimos, podemos desbloquear la poción y nos vamos. Eso también es otra opción. Dice Argentina! <laughs> ¡Hola, Samuel! ¡Que tengo 305 simoleones! ¡Que no me había dado cuenta! un 10! Pues sí que estoy pobre. <laughs> Necesitamos vender cosas. Bueno, no preocuparse tenemos, a ver, podemos cruzar rana, ¿vale? Vamos a cruzar con esta misma. Como tenemos que ir cruzando. Y después las vendemos todas. Pero... Estamos pobres. Vale, esto lo voy a vender. Esto también lo voy a vender. Vale, ya no estoy tan pobre. Ya tengo 500 simoleones. <laughs> Creo que estás en bancarrota. Creo que también... Estamos pobres. Vamos a morir de pobreza. No, la pobreza no me va a matar a mí. <laughs> Siempre podemos ir a buscar rocas y piedras y pintar cuadros. ¿Por qué no? Nadie se había dado cuenta de que estábamos muy pobres. No, 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 la verdad es que no, que no nos habíamos dado cuenta para nada. O sea, hemos dicho: venga, vamos a construir el cohete, vamos a ir poniendo piezas, vamos a ir mejorando. Y cuando nos hemos querido dar cuenta, eh, Tali no tenía ni un duro. Ay, Tali. Eh, Fiona no tenía ni un duro. ¿Cómo pagarás las facturas? Con sudor y lágrimas. Bueno, más bien con sudor y con porquería, porque ahora mismo esta mujer está guarra. Eh. Sí, podemos vender basura. No sería mala opción. Bueno, vamos a reponernos. Y vamos a continuar con nuestro cohete. Es que ya casi lo tenemos. Ya casi está nuestro cohete. O sea, podemos irnos allí. Lo que pasa que, claro, vamos a trabajar en 7 horas. Empezamos a las 10 de la mañana. Yo creo que nos da tiempo. Solamente necesitamos un poco de supercalifragilísticos pialidos. Solamente necesitamos una poción. Quita sueños. Y eh, también para poder hablar, o sea, quitarle todo el tema de que es antisocial, de que no se está hablando con nadie. Es que si no, ese, ¿cuál sería? Claro, no tenemos ninguna. Diversión, higiene, esencia. ¿Esencia de Alfalfa qué es? Aburrirse. Vale, se acabó el aburrirse. Coqueteo, felicidad, seguridad. ¡Wow! Vale. Eh, el de estar sola no lo tenemos para nada, ¿eh? Ese, vamos a esperar a que esté un poquito más cansada para podérselo tomar. Y después continúa. Vale, eh, podemos continuar con esto. Seguir instalado el agujero. No sé cómo pagaré las facturas, la verdad. Y nosotros aquí con la tontería. <laughs> se me bloqueó la cuenta de ya. ¿Por qué? ¿Por qué se te bloqueó la cuenta? ¿Qué ha pasado? Señores, soy pobre. Pero me puedo ir a Sixam. ¡Soy pobre! ¡Me da igual! Pero me voy del planeta Tierra. No importa. Adiós a todo el mundo. A tomar por saco. Espero aterrizar bien. <laughs> ¿Has guardado en algún momento? Voy a guardar. Voy a guardar. <laughs> y encima rumbo a la fama. Ahora sí que vamos a ser famosos. No sé, me metí en el ordenador y ya no me dejan meterme en los Sims. Intenta borrar el caché de la aplicación de la ia de stop. A veces funciona. Venga, vámonos a por los pocos cristales que tenemos y así que dejaremos el directito por ahí, ¿eh, chicos? Que llevamos mucho rato, mucho rato. Además, Beethoven yo creo que necesita salir un poco también, ¿eh? Piedras. Veo piedras. Veo piedras por todos los lados. Vamos a darle la poción. Eh, que sería esta poción. No, esta, eso es una rana. Eso es una rana, Jenny. Eso es una rana. Venga, vamos a empezar a recoger cosas. ¿Qué empezamos? ¿Por la derecha o la izquierda? La izquierda, ¿verdad? Esto no. Necesitamos piedras. Piedras. Porque todo lo demás no me va a servir para nada. El tema de los alienígenas. Solamente quiero piedras. Este recurso ya ha sido recogido. Esto ya ha sido recogido. Maldita sea los aliens. Ah, pero si yo también soy un alien. <laughs> Mira a mis compatriotas. Mira a mis aliens, amigo. Bueno, no sé quién eres, pero seguro que, que mi hija no eres. Vamos a ver, eh. Vamos a ver. Eso sí que la han recogido, pero yo no quiero los elementos de los aliens. Nosotros queremos las piedras. Enseña cómo se borra el caché. Vale, ahora lo enseño. Antes de cerrar el directo, os enseño cómo se borra el caché. Vale, vamos a buscar aquí las piedras. De hecho, ¡oh, este ya también ha sido recogido! ¿Pero por qué? Los han ido cogiendo ya todos los alienígenas. Todo esto ya está recogido, no veo ninguno más por aquí. Oye, pues otras veces se ven muchas más rocas y más piedras, hay ¿eh? que recoger por sixsam. Y esta vez no estoy viendo mucho, mira, aquí tengo otra. Pero otras veces hay muchos más, eh. Ya te lo digo, yo me queda esta zona por mirar. Mira aquí. No, eso es una planta, esto sí que es una piedra. Yo tengo un ojo para la piedra, increíble. Todo esto son piedra. Y me queda esta zona de aquí recoger. Y ya no me queda más. No, porque eso es un alienígena. Bueno, hemos encontrado unos cuantos. Vamos a acompañarla. Está triste. Está triste, aunque está en su planeta. <laughs> Vino mi padre, si, si sabe de esto, creo. A ver si me ayuda. Ahora les enseño cómo se hace lo de borrar el caché. ¿eh? Lo que pasa es que tengo que cerrar el juego para ello. Blutonium yo me di cuenta de que estabas pobre y dije y dijiste es que nadie <laughs> sí, 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 Samuel por eso he dicho que tú me lo habías dicho tú, ense, tú enseñale que cuando termine de intentar arreglo lo miro al final vale, si yo lo enseño al final yo lo enseño, vale, a ver piedras que estamos encontrando, pues todo esto lo tendremos que enviar, lo que pasa que tenemos que hacerlo desde el solar de mi casa y el tema de cruzar las ranas sí, podemos cruzar ahora más ranas pues nada, vamos a ir aprovechando todos estos pequeños momentos. Mm, todo esto sí que lo... ah, sí, sí que está marcado para recoger. Empieza la temporada de nacimiento de tortugas marinas. ¿Queréis ver las tortugas marinas? ¿Lo habéis visto alguna vez? No, no lo voy a desvelar. No lo voy a desvelar porque lo vais a ver con Tali. Lo vais a ver, chicos, lo vais a ver. Y os lo prometo. <laughs> Estás al nivel 4 de la profesión. Ya no te queda nada, ¿eh? ¿Qué pasa si hay mucho caché? Pues que a veces se bloquea. Vámonos para casa. Y hace pues que los juegos de los Infogrames no funcionen bien. ¿Vale? Yo lo que normalmente recomiendo es eso: borrar el caché y darle a reparar el juego. Y entonces ya con eso ya sí que funciona. ¿Y dónde está tu cohete? <laughs> yo tengo un problema con el juego: que le doy a otro sitio, las interacciones no me cargan. Un segundo me carga a tres. Eso es porque o tienes mucho contenido personalizado o porque el juego ya. Tiene demasiada carga para lo que es tu ordenador. Podría ser una de las dos cosas. Está pensando en enamorarse. Siguiente episodio. Se viene enamorarse. Buah, las facturas son 2000 simoleones. Mamma mía, vamos a enviar todo esto, ¿eh? Al comité. Antes de que ella se vaya a trabajar. Enviar, enviar. Buah, tenemos muchísimas cosas, ¿eh? Todo esto ha sido gracias a Sixam ha sido brutal vale y vale lo hemos podido enviar tú te vas a ir al trabajo en cuanto en 12 minutos vale fantástico y nosotros vamos a ir colocando los elementos que tenemos por aquí a ver si hay alguno que sea nuevo son nuevos son nuevos o sea este es el único que que no es o sea que no es repetido o sea que a ver, enviar en solitario. Solamente nos quedan tres, no, cuatro elementos para acabar la colección. Nos quedan cuatro. No nos queda nada. Y esto también lo vamos acabando de completar. Esto es maravilloso. Mira, vamos a trabajar duro porque vamos a lograr un ascenso. Vamos a cerrar este episodio por lo grande. Sí, la verdad. Élite de los encantos. ¿Qué quieres? Lánzate, tía. Lánzate. <laughs> Quiero buscar las reglas de Nocho Las tienes justamente aquí. <laughs> se me olvida siempre fijar el comentario porque no me deja... Aquí la tienes. Mira, lo voy a fijar. Ahí lo tienes fijado. Están ahí todas las normas. Es por Nesa. ¿Vale? ¿Tienes el juego instalado en el disco duro? Eso sí que es cierto, barra. A ver dónde tiene instalado el, el juego. Yo no sé si se puede instalar en un disco duro externo. Sería una opción, ¿eh? Hemos ascendido. Nos han pagado. Vale, eso está fantástico y además voy a cruzar una rana y yo creo que ya con esto hemos cumplido. Sí, te gusta el ejercicio físico. Hemos cumplido con esto, así que mira, mira, mira que podemos vender la rana y con esto ganamos un dinerico. Creo que las facturas todavía no las puedo pagar. <laughs> Pero las facturas ya vendrán, chico. Ya vendrán. Poco a poco. Eh... Quiere acercarse a pasar el rato. Pero ¿qué le pasa a esta chica? Porque todo el mundo viene aquí a mi casa. <laughs> ¿Por qué todo el mundo viene a mi casa? Bueno, chicos, voy a enseñaros eso, ¿vale? Voy a cerrar ya lo que sería el juego. Dejamos ya la partida por aquí. Que bastante ya ha hecho esta mujer. Fiona, ha hecho demasiadas cosas ya por la vida. Ha mejorado un montón de niveles y de todas habilidades. Así que yo creo que hemos avanzado muchísimo en noche Y nos hemos metido un maratón increíble esta tarde, ¿eh? <laughs> Voy a enseñaros eso de la aplicación. Eh, vale, un momento que la abro aquí. Vale, creo que aquí lo podéis ver. Vale, esta es la aplicación de IA. Vale, si vosotros le dais aquí, a las tres barritas, y le dais, ¿dónde era? A ver que recuerde ¿eh? yo, en ayuda. Ah, aquí, a reiniciar. Uy, le dais aquí ayuda y reiniciar la aplicación. Vale, se os puede volver a conectar IA. Esto sería una solución. Pero después habría otra más, que es la que voy a hacer ahora, ¿vale? A ver si esto carga. <laughs> ¿Vale? Vale, ahora se ha vuelto a abrir. Esta es una solución que normalmente suele funcionar. La otra, abrir otra de los tres puntitos, dale a ayuda y dale a recuperar de la aplicación. Entonces le dais aquí a borrar caché y ya está. Se os reiniciará la aplicación, borrará el caché, pero no va a pasar nada, ¿eh? Y después la otra opción que podéis hacer es veniros aquí a, a la parte de la biblioteca, ¿vale? Para que lo veáis aquí, le dais aquí a la biblioteca y le dais aquí a los sims y le dais a reparar. Y así pues el juego de los sims se arreglaría. Yo os recomiendo que primero hagáis borrar el caché y después reparar el juego. Es lo mejor que podéis hacer, ¿eh? la verdad. Es lo mejor. <laughs> Qué divertido el directo. Ojo, me alegro muchísimo que lo hayáis pasado muy bien. Sobre todo eso, que hemos podido conseguir mucho ¿eh? en este directo. Hemos avanzado muchísimo en la historia de Menta. Y ya mismo, pues en el siguiente, acordaros, cread mis sims, que sean astronautas. Para poderse los presentar a Fiona y así que puedan tener un bebé, porque necesitamos al bebé ya mismo, ¿eh? No creo que dure mucho más esta generación. ¿Sabes cómo podría solucionar mi ponebra? Problema, cuando entro no me dejo de construir. Me dice que no se completa la carga. Haciendo esos pasos, a lo mejor se te soluciona. ¿Vale? Mi esposa te ha encontrado muy, muy entretenida. <laughs> ¡Qué vergüenza! <laughs> me alegro muchísimo, de verdad. Bueno, pues chicos, os avisaré para el próximo directo, lo más seguro es que sea el miércoles, ¿vale? Y sí que el domingo pues volvemos con Tali. Salseante, os digo que se me va la olla tanto a mí como a Tali, así que con eso ya lo dejo todo. <laughs> así que muchas gracias a todos por haberos pasado, de verdad. Os mando un besazo enorme, que disfrutéis muchísimo del fin de semana y nos vemos prontico. <ríe> Adeo, <ríe> que me he equivocado de pantalla, que es la otra. Adeo. <laughs>